¡Alola, mis Grunlights! Sean bienvenidos a este nuevo directo de Pokémon X. ¡Let's go! Estamos aquí para tratar de ver si podemos ganar la última medalla que nos falta para ir a embarcarnos este... Lo sienten, eso es el frío. Alola Diego, alola Naoki Kupagames, que también me está acompañando como mi moderadora. Ahí bien adorable y bien chiquitamente adorable y bonita. ¿Cómo se va escuchando todo? Se ve perfecto, se escucha bien, está todo bonito. Alola Tigre de Fran, bienvenido. Frío, no, que estoy resfriado. Alola Gabu, bienvenido también. Por alguna razón la melodía que suena... La melodía que suena antes de comenzar el directo me hace sentir como si estuviera en una pradera mirando el anochecer marcado por las estrellas. Esta canción me suena bastante melancólica, no voy a negarlo. ¿Cómo se llamaba aquel tipo? Lyson. No sé por qué vio más allá de sus intereses. Si hubiera soñado con salvar a todos los habitantes de Kalos, seguro que hubiera tenido mucha ayuda. A ver, señor. Saludos, joven promesa. El gimnasio no está ahora mismo, ha salido un momento. Dijo que iba a un tal bosque de los errantes, ¿por qué no vas a buscarlo ahí? Por acá hay algo. Mi saurino me miente. Bueno, mi saurino me está mintiendo, chicos. Por un momento pensé que no, espérate, me marca. Marca algo por acá. Y me lo marca por allá. ¿Ven? ¡Alola Luigi! Ok, voy a dejar de hacer el tonto. ¡Ahí hay una Pokéball! ¡La quiero! ¿Cómo llego a ella? Por acá. ¡Woo! Pokébola para mí. ¡Un restaurar todo! Se escucha genial y no creí que fuera una banda sonora de ese lugar me hiciera sentir tranquilo. ¿Qué haces? Nada. ¿Cómo te encuentras, Luigi? ¿Cómo has estado? ¿Cuánto tiempo sin verte? Es verdad que fue ayer. ¿Cuánto tiempo sin verte desde ayer, Luigi? No sé a dónde tengo que ir, la verdad. Creo que es del Bosque de los Errantes. Mira, justamente entré en el Bosque de los Errantes. ¡Let's go! ¡Qué bueno soy! Obviamente no me había perdido ni nada por el estilo. Pero si te vi ayer, exacto. Por eso hace mucho tiempo que no nos vemos. Desde ayer, eso es mucho tiempo, obviamente. A toda la menor ya no tengo que ir. Bueno, esto suena como a un puzzle, chicos. Me voy a perder. Ya lo estoy viendo. Nuestro sueño es convertirnos en las gemelas más fuertes del mundo. Bueno, las gemelas Nina y Nona. ¡Nina! Me lanzan enlajes de sus Pokémones. Perfecto. Lo bueno es que yo tengo al poderoso Elvala y al poderoso Omardyne. Nivel 53. Help. Arca, te andan espiando. ¿Quién me anda espiando? Ya te vio Luigi. Lo siento, amor. Creo que el nombre de Nina ahora te da recuerdos dolorosos. Sí. Bueno, vamos a ponerle Slurpus y luego le daremos un golpe fantasma al Aromatiz, wea. Dime que te lo cargas de un golpe. Hubiera sido demasiado bueno, ¿verdad? Me ven y ahora no me ven. Rizo algodón, oh no. Oh no, se va a volver tanque. Estamos perdidas. ¡Gas! ¿Cómo osas cambiar de habilidad con tu compañero? Ahora va a morir, cabezazo de hierro. ¿Sabes cuánto me costaría llegar a España? Bastante dinero el pobre Luigi. ¡Let's go! Golpe fantasma. ¡Uga la changla! Eso fue menos de lo que me esperaba. ¿Qué me hizo? Pues puso un campo. ¡Alola, Lereyan! ¡Bienvenido! ¿Cómo estás?
Bueno, da igual. El bala se va a chingar al Oromatiz ahora. Perfecto. Si llego a ir a España, dudo encontrar a Arca la primera. La verdad es que sí. O sea, imagínate ahí de repente. Pero es cuando yo pregunto, a ver, Luigi, si de repente me encontraras caminando, ¿tú qué harías al verme, Luigi? Si me vieras caminando por ahí. Obviamente yo no te voy a reconocer porque jaja, no les conozco. Tranquilo, Luigi, yo seré el GPS para que nadie se pierda. GPMs. Como que ahora el bot del Streamlutz está diciendo muchas cosas que debería decir. Perfecto, por fin está trabajando como debe de ser. Una niña loca de las hadas. Y seguro será extraño que alguien te acerque y te diga I can see you. Bueno, supongo que si alguien se me acerca y me dice I can see you, supondré que es Luigi. Por un momento en mi cabeza sonó como esos GPS que tienen alarma que te indica cuando llegan al destino. Ha llegado a su destino. Cabeza de hierro debería ser zona mágica. No me siento seguro cuando me usan cosas extrañas. Da igual, muere. Klefki. Ay, qué tanque es. Qué asco, lo voy a hacer excavar. Anticula. Ok. No es como que pueda curarme solo. No, no soy así en persona, soy más normal. Define normal, Luigi. Bien, nuestro querido Gabito subió de nivel. Y Andy también. Andy quiere aprender danza lluvia. No, Andy, no vas a aprender danza lluvia. Que por cierto, chicos, en estos momentos, nuestro querido amigo, nuestro best friendo, nuestro querido Andy, el que todos queremos nosotros y le apreciamos y queremos darle un abrazo, se encuentra en un avión en estos instantes, volando. Está volando para ir a ver a su sobrinito. A ver, vamos a usar masazo. Ok, el Azumarill por suerte no tiene pinche... ¿Cómo se llamaba este ataque? Herbívoro. Digo, ataque sí, habilidad. ¡Ah! ¡Mardain, tu vida! Está volando cual ave. Es una celebración para su sobrino, así que no lo tendremos por 2 semanitas. Exacto. Tal era la pasión que sentía por los combates que bien le importaba ganar o perder. Esta niña está loca. ¡Oh, weo! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es este sitio? No lo sé, pero no me da mucha confianza. Aquí hay gente loca. ¡Estoy perdido! Invoco el poder de la Barnes, digo el pan. Ah, ok. ¡Alola Lucas! ¡Bienvenido! Bueno, voy a ponerme un pan aunque sufriré el poder del lag temporal. Mírenlo ahí, chicos. El poderoso, la magnificencia de este pan todo sabrosongo. Ey, ¿por qué ese no me dejas girarlo? ¡Oh, Dios santo! ¡Puedo girar el pan! ¡Listo! ¡Ahora tengo un pan en la cabeza! ¡Let's go! ¿De qué me perdí? Pues no de mucho. Estoy ahí tratando de llegar a donde está el líder. Encontrarlo en este bosque asqueroso. Uf, pero mira qué pan. Pues que lo pase bien Andy, que se divierte y que pase hermosos momentos con su sobrino, exacto. Siento que estoy dando vueltas en el mismo sitio. ¡Oh! Este era el camino correcto. Villa Pokémon, ¿hola? Estoy tan feliz, al fin ya nadie se lo comerá el pan de la muerte de la Barkness. ¿Sabes dónde estás? Pues estás nada menos que aquí mismo, no le busques explicación. Esa es la villa secreta, se llama Villa Pokémon. No digo que sea tu caso, pero que sepas que ahí afuera hay hay gente con muy mala baba. Ese lugar es una especie de refugio para Pokémon que huyeres de sus desalmados entrenadores. Ah, bueno chicos, Luigi se ha comido mi pan. Bueno. No querías saber lo que la gente es capaz.
Algunos Pokémon incluso sufren la soledad de ser por ser demasiado fuertes. ¡Anda! Veo que tu equipo te tiene mucho cariño. ¡Eh, chicos! ¡Podéis salir! ¡Este es de fiar! ¡Ay, mira cuánta cosa! De vez en cuando me paso por aquí, comprobar que estén bien los pobrecicos y... ¡Canastos! Y ni siquiera me he presentado, ni hola ni buenos días. Si me viera mi madre. Pues eso, que hola y buenos días, me llamo Edel, y en mis ratos libres también soy el líder de gimnasio Ciudad Fractal. Y tú vienes a ver si lo adivino, pues eso, lo que viene a hacer, a retarme, ¿a que sí? Ahora mismo. Pues aquí iba a ser que no, tendrás que ir al gimnasio. Ale, allí te espero. Pero antes te aconsejo que te tomes tu tiempo para conocer a esos pequeños. Si no quiero. For. Esto es un Spur, ¿no? Sí, es un Spur. El Pokémon lleva algo en la boca. ¡Oh! Me dio un perrito. En el anime este líder me encantó. Fletching, me dio una pluma bella, de acuerdo. Vaya Pomaro. ¡Oh, Dios santo! ¡Qué amables son los Pokémon, Fro. ¡Spur! Bueno. Ya les he robado lo que tenían en la boca. Les he quitado la merienda. Según esto, por acá hay algo. Una pluma bella. ¿Pero qué es esto? Es por tengo que reconocer que le agarré más cariño por el mundo misterioso. No te puedo culpar. Es por eso, peri lindo. Ah, es un Snorlax. Vale, parece que el Snorlax lo está pasando bien. No lo voy a molestar entonces. Oh, una papelera. ¿Qué es una esa papelera se está moviendo? ¿Soy el único que ve que una papelera se está moviendo? ¿Hola? Oh, ok, había algo. Y me da una hierba mental, de acuerdo. Bueno, chicos, hemos descubierto que las papeleras. Estás bien, Arco, nada se mueve ahí. Hostia, un Gotorita. Me voy. Están a mi mismo nivel. Es un poco triste que las cosas. Uy, Pokébola. ¡Mía! ¿Por qué no me dejáis mis pokebolas? Otro Gotorita. ¿Cuánto Gotorita me va a salir? Y el juego me dirá... ¡Sí! Bueno, podemos lidiar esto sin problemas, chicos. No puede salir nada malo. Ojalá le hubieran dado un diseño distinto porque una especie de Gardevoir estilo gótico lo habría amado. Yo nunca consideré a Gardevoir una waifu. ¡Ostra! ¡Un Among Us! ¡Es un Among Us! ¡Pip, pip, 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 pip! Un sus, chicos, un sus. Seguramente será Luigi. ¡Hostia! Hostia, esto no me lo esperaba así por las jajas. Un Zoroark. ¿Y si le lanzo un Ocaso Ball porque es de noche? Yo tampoco, una mayor parte de mi infancia viví engañada, miraba a Gardevoir de la manera equivocada. Un Zoroark así de la nada, bueno, vamos a matarlo. No se quiso venir a la primera, entonces le meteré un cabezazo. ¡Toma eso! Ok, lo aguantó mejor de lo que esperaba. ¡Rii! Ok. Toma mi último caso, Bol, supongo. Si no te capturo, pues, a pesar de que es de noche. No sé qué decir, la verdad. Me encanta cómo no se mueve ni siquiera un poquito.
Deja de usarle embargo a mi asquerosa araña, ¿no ves? Araña, sí, a mi hormiga. ¿Qué le vas a embargar a una hormiga? Chicos, ese Zoroark no se quiere capturar. Yo voy a tirar una Maya Ball, toma. Seguramente te gusta esta Pokéball azulita, ¿verdad? ¿Ah? ¿Ah? Ah, bueno, yo no soy quien para juzgar. Eso ya parece Pokémon Go. Bueno, parece que le gustaba la Maya Ball. Ok. ¿Quién quiere ser un Zoroark? Esa es mi pregunta. Solamente lo capturé porque sí. Yo. ¿No tenías ya un Pokémon, Luigi? Quiero recordar que sí, aunque no me acuerdo tampoco muy bien. Vamos a llamarle... Bueno, le llamaremos Luigi, supongo. Si nos equivocamos, después se lo cambiamos. Luigi. Listo. Ahora Luigi es un furro. Siempre agarraban el canjeo de nombre. Justo, justo, justo. Adiós, Among Us. Hoy no es momento de que seas sus. A ver, ahora, ¿cómo salgo de este sitio? Es mi verdadera pregunta. Y si me voy por acá, llego al árbol. Y por acá arriba, llego a donde estaba la niña loca estas. Yo quiero esa Pokéball. ¿Ah? ¡Oh, no! Llegó un callejón sin salida. ¡Déjenme ir! ¡Let me go! Ah, espérate, ¿para qué fue donde yo entré? Creo. Sí fue para donde entré, ¿no? Sí, 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 que ahí está la roca de para evolucionar a Eevee, a Leafeon, si no me equivoco. Si mis recuerdos no me hacen equivocarme, obviamente. Lo cual podría suceder. A ver, venga. Vamos a meternos al centro Pokémon. Ya es hora de organizar mi equipo para el combate del gimnasio, porque no todos los que estoy llevando ahorita serán de buena utilidad contra el gimnasio, la verdad. A ver, es un gimnasio tipo hielo. Vamos a pensar con estrategia. Está claro que Omardyne no me va a ser de ayuda. Tengo que sacar a Neko, nuestro querido Doblay. Vamos a ser inteligentes, como dijo un sabio en el pasado. Vamos a sacar a Danny porque también lo necesito. Y supongo que sacaré a Andy, porque Andy tampoco es que me vaya a ser de mucha utilidad. Yo creo que este equipo es el más indicado. Ok. ¡Vamos para allá a la aventura! Taranana. ¡A por la última medalla, chicos! Tengo miedo, Luigi. No me dejes ir, Luigi. ¡Luigi! Gimnasio fractal. Que se cruce, o mejor, enfría, joven promesa. Como ves, el gimnasio de Ciudad Fractal se especializa en Pokémon de tipo hielo. Pero vamos, que yo creo que un entrenador como tú, que ya tiene 7 medallas en su haber, no necesita consejos a estas alturas, ¿no? ¡Adelante, afrontar el desafío! La verdad es que sí, yo ya soy un poderoso entrenador, no necesito consejos, los consejos para débiles. Todos le llaman la reina del hielo. Ah. Pobre Noemí, está luchando con el mando. Yo digo que le necesito darle un abrazo. Entrenadora Guay Paula.
Ok, ese es Niceles hembra. 11 días. ¿Por qué sus Pokémon están al nivel 54? Da igual. Ah, no, espérate. Hostia, ya el... Fue más rápido que yo. Eso me impresiona. Bueno, igualmente el Snizzle va a caer porque tiene una caca de defensa. ¿Por qué los entrenadores random tienen tanto nivel? Cloyster. Para esto no estaba preparado. Bueno, es hora de sacar a mi arma secreta, el Gabito. Ese Pokémon fue el que nos mató a Gabigi. Es verdad, ese cabrón fue quien mató a Gabigi. ¡Gabigi! Yo creo que Gabito ocupa Mega Evolucionar solo por las dudas. ¡Venga, Gabito! ¡Show Shinka! Digo, Mega Shinka. Ese gato negro. La verdad que sí, pinche Sneeze. Él se cargó a nuestro Gabigi, a nuestra pequeña promesa. ¿Esto debería explotarlo tal vez? Perfecto. Aunque Gabito esté pinche 12 niveles por debajo, él es Strong Boy. Gabito puede pelear. Patinando voy, patinando vengo. Por el camino, tiesa me quedo. Eso no rima. Supongo que ahora tengo que presionar el botón para que se me mueva la plataforma. Perfecto. Taranana. Ah, maldita sea. Espérate, yo quiero pelear contra ese tipo. Puedo enfrentarlo desde este lado. Tú, te voy a dejar como un carámbano. A Gabito le salieron coletas. Sí, es su mega evolución. Hay algunos Pokémon que pueden evolucionar más allá. Aunque solamente dura el combate. Es el poder de las mega evoluciones. Vamos, el bala, chíngatelo con tu cabeza de hierro a Santa. Listo, chicos, Santa ha muerto, ya no habrá regalos. Qué cruel destino. Vamos, Wayne. Uf, vamos, Wayne. Esto ya son palabras mayores. Creo que puedo sacar a Dani, que Dani lo mate de un lanzallamas. Qué triste que Zangoose no evolucione. ¡Ah! Es que Zangoose ya de por sí es un Pokémon fuerte de en sí. Él no ocupa evolucionar, ya está strong. Ya está gordito. Dani, ¿puedes matar al mamut de un lanzallamas? Yo creo que sí. Una evolución para Durant, eso me gustaría. Y bien hecho, Dani, si te lo cargaste. La verdad es dudé que lo mataras, pero hey. Aunque haya tenido dudas, lo logró. ¡Let's go! Al final que se ha quedado tieso como un caramba no ha sido mi orgullo. Vaya chasco, jódete. Jode tu mano. A ver. Tocar. ¡Rii! Tocar. Yo no le veo la solución a esto tan fácil, la verdad. A ver, toca. ¡Ah! Porque es el único camino que puedo... Bueno, creo que tengo que tener el camino rosa bien colocado, si no estoy jodido. No me gusta este camino, prefiero el otro. Ah, soy gordito, rubia y con una falda rosa. Exacto. Eres perfecto a tu manera, coraje. ¿Este era el correcto? Vale, con... No, espérate, pero no, eso no me gusta. Además puedo llegar al otro lado igualmente. ¡Venga! Ok, ahora sí puedo moverme. La 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 la. Bueno, voy a volver a presionar esto. A volver a presionar esto. A volver a presionar esto. ¡Perfecto! ¡Ya puedo pasar! Espero no necesitar el coso azul, la verdad, porque si no... Tú sigue que seguro lo logras. Y no le da el camino. La verdad es que no, el camino me estaba odiando. Pobre alma en desgracia. Criogonal. Me encanta Criogonal. Es un... Yolización. ¡Wii! ¡Sí!
familia. Ustedes dirán, pero ¿por qué chilla Sarka si eso no fue eficaz? Sí, pero Midoran tiene una caca de defensa especial. Y para no ser eficaz me quitó bastante vida. Palos Wine. Yo digo que Gabito puede volver a entrar. Yo creo en Gabito y su poderosa bola que tanto ama. Su bola sombra. Ok, voy a hacer Shinka, pero no voy a usar bola sombra de la idea. Voy a hacer esfera ahora porque es mi mejor ataque. El problema no es el ataque, sino la defensa que tiene. Espero matarle de una esfera ahora, la verdad. ¿Lo mato? Perfecto. Gabito nunca me decepciona. Todavía, ¿eh? En algún momento lo haré, entonces yo lloraré. Jeans. Uf, bueno, que se quede Gabito peleando. Ay, en mi opinión personal, creo que puño incremento sería la mejor opción que le haga neutro, pero me siento tentado a usar bola sombra. ¡Ah, Gabito, bola sombra! ¡Tu favorita! Eso... ¡Auch! Gabito, corre. Corre mientras aún puedas. Voy a tener que ir a curarme después de esto. No me espero... ¡Oh, Dios santo! Ahora me hace salud. ¿Por qué eres una Jin física? ¡Rii! Maldita sea, muere cosa del diablo. ¡Die! Bonk. Listo. Se ha ido. Sí, lo que me digas. Te he ganado. Explota la chica fea. Ñe. A ver, ocupo encontrar la manera de llegar al otro lado. Ah, oh, creo que ese es el camino correcto para el otro lado. Nice. Ah, me mató un pájaro. F. Me imagino que lo dices por la jeans, ¿verdad? Ok, ahí hay un oso. Miren, chicos, es un Gabu. Y ese Gabu se ve bastante intimidante. Vamos a pegarle un poquito. Bonk. Ay, qué tanque. Oh no. Ha invocado el granizo. Ahora me van a rafaguear. Pra, pra, pra. Yo creo que estará bien. ¡Ah! ¡No! ¡Me esquivó! ¡No! ¡Y ahora se fue a dormir! Pues claro, en la otra de Pokémon yo era una jeans. ¡No! ¿Por qué los osos tienen que descansar? ¡Hibernación! ¡No! ¡Va a la pelea! Vamos, Arca, quítale sus cofres. Luigi, ni que fuera tú. Para andarme robando cofres. Pinche Luigi abusón. Me encanta cómo estoy fallando, pinche bala. ¡No me habías estado fallando hasta ahora! ¿Por qué estás fallando contra el oso? Bueno, listo. Gabu cayó para el suelo. Gabu explota. Lo sentimos, Gabu. Pero eras un enemigo bastante formidable. Tenías unas caderas incluso dormido. Que te hacían esquivar muy bien. Gabito también subió de nivel. Ya no es tan triste. Sofoco. Uy, ese ataque no está nada mal. Pero no te lo voy a enseñar. Quédate con pinche lanzallamas. Es que cuando duermo me muevo cual Shakira. Eso lo explica más. No, quiero conservar los movimientos antiguos. No, que prenda sofoco. Ah, ya dejó de granizar. Perfecto. ¡Ostras, el heladito! Vanilluts. Creo que voy a sacar a Lucas. Hips don't lie. Yo lo que necesito es que esa panda me dé cariño y me deje acariciar su barriga. Ña. No me den bon, que me gustaría acariciar la panda de la pasa de. La panza de un oso. ¿Cómo lo hizo el bala? El bala lo intentó. Casi muere en el proceso, pero lo intentó. A ver. Una cola férrea debería de matar. ¿Otra vez con granizo? ¡Oh! Venga, chingatelo.
¡Chíngatelo! ¡Muere! Hostia, lo vivió. Gélido. Oh, no, tiene gélido. Qué asco, se va a estar curando. ¡Ah! Bueno, da igual, tengo tumbarrocas. ¡Eso va a doler! ¡Wii! ¡Au! Insisto, para hacer golpes poco eficaces quitan demasiada vida. Bueno, al menos Lucas subió al nivel 50, eso es algo. Si es Diego, es un helado, hay un Pokémon helado. Literalmente, un helado. Ok, Pando al 57, Neko al 60. Ay, qué rabia, me hierve la sangre, tanto que podría tomarme un helado, ok. Bro, 7. ¡Libertad! A ver, pero ocupo una manera de poder llegar al otro lado. ¡Perfecto! ¡Puedo ir por el líder de gimnasio! ¡Let's go! Voy a curarme. ¡Alola, Gabito! ¡Bienvenido! ¿Tienes el repartir experiencias o rompe el juego? Exacto. ¿Ves, chicos? Este repartir experiencia me gusta. ¿Saben por qué? Porque me permite... Me permite no sufrir. Me permite no tener que estar horas y horas entrenando en una ruta. Agradecido con este repartir experiencia. Que podría pagarlo. Podría. Pero no lo haré. Pensaba que tenía más ítems curativos, la verdad. Maldita sea. ¿Dónde se fueron mis ítems curativos? Bueno, se me fue mi wea. Tengo un agua fresca. Se la daré a Panduk. Que Panduk tome agua. Arca, Gabito tiene un cuchillo. ¿Puedo tener una pistola? Por si las moscas. Bueno, Gabu. Siempre podemos hacer este... Yo digo que siempre podemos hacer el gif de un Michu con una pistola, ¿no? ¡Bang! Y que le dispara a Gabito. Sí, yo aprecio el repartir experiencia de esta generación. Nada más espero que llegues al Megalock y esté obligado a pagarlo. ¡Ah! ¡No! ¡Lo odio, es verdad! ¡Wii! Ya no me gusta esa realidad. Ya no me gusta esa realidad. Esa realidad ya no me gusta. Ya no me gusta. No me gusta ese destino. Bueno, siempre podemos sacar a Gabito de primera. Yo estaba pensando en una seña con las manos a lo modo pistola que tuviera el mismo efecto que Yuyu Kakusho, ¿sabes, amor? Cierto. Ahí con la pistolita ahí. A lo apuntando con la manita de cerdo. ¡Bang! Voy a guardar. Chicos, ¿ustedes creen que gane la primera? Raigun. Hola, líder de gimnasio. ¡Felicidades, Noki Cooper Games! ¡Se te suscribió una persona! Chicos, ya sé de dónde viene el sonido del arpa. ¿Se acuerdan de ese sonido de arpa que nos acosa? ¡Alola Ryuichi! Pues, ese sonido de arpa... Es cuando alguien se suscribe al canal de Naoki Cooper Games en YouTube. Así que todo ese tiempo que hemos escuchado como un arpa de la inexistencia, era Naoki Cooper Games ganando un suscriptor por YouTube. Yo lo descubrí en su directo. Estaba en el directo justamente el domingo, alguien se suscribió, sonó el señor arpa y me quedé como en plan de... ¡Eras tú! A ver, sé que no está Andy, pero no ocupas matar el teléfono. Bien por mí, se pone a lo modo London. Sí, o sea, sé que... ¿Cómo que era? ¿Cómo era eso que iba a decirte, hombre? Ah, oh, sí, ya caigo. El hielo es duro y frágil al mismo tiempo, qué frase. Pues ese era ese combate en función con lo que... de qué Pokémon y con qué movimientos me hagas frente. Ser un adversario duro de roer o un blandengue. Y eso no es nada malo, ¿eh? Que no, hombre. Si lo sabré yo. Oye, ¿qué estaba diciendo? Ah, sí, que ya está bien de hablar. Y vayamos a entrar en acción a este equipo Pokémon tuyo. ¡Uy! Se dio un golpe en la barriga. Yo pensaba que era un ping de un mensaje que le llegaba. Sí, porque no que tuvo suscriptores. Lo sospeché desde un principio.
No que ganó un soldado más para sus próximas batallas. Debe usar más la realidad donde estábamos todos esquizofrénicos. Un fantasma nos acosaba. A mí también me gustaba esa realidad, no te lo voy a negar. ¿Por qué el enemigo está tan fuerte? Tranquilo, Aldostra. Por cierto, Lola Materots, bienvenido. Venga, Gabito. Mega Shinka. Gabito. Show Shinka. Gabito más fuerte. Perfecto. Chingate la voz más no, Gabito, aunque te gane por 11 niveles. Bang. Pues le quitó más vida de lo que me esperaba. Eso va a doler. Ok, dolió menos de lo que... Materials ya nos informaron que si completas el juego al 100%, se te desbloquea el modo de juego con Metacaballero. No, ¿sabes que en Darkness Dungeon hay un bufón que toca el arpa? Ah. Gabito, Shinka, Rastasmon. Aunque la realidad del fantasma que nos acosaba no era la mejor. A ver, yo hubo un clip donde alguien grabó el momento donde un fantasma nos apagó las luces. Mientras yo estaba en el baño y Andy estaba invocando un Servan, y más que un Servan invocó un fantasma. Ram. Exacto. Criogonal, yo creo en la supremacía de Gabito. ¡Vea, Gabito! ¡Demuestra tu poder! ¡Chéngate al Criogonal, Gabito! ¿Criogonal? De quinta gen. Sí, pero Criogonal es hermoso. Bien. Pues ese coso me mantuvo con estrés durante 2 años, pero sí lo completé. Ah. Perfecto. ¡Ah! El granizo sigue chingando a Gabito. No creo que Gabito ya pueda derrotar a la Avalug. A ver, podría. Pero quiero que gane experiencia, ¿sabes? No quiero que me lo maten. Así que sacaremos a nuestra arma secreta. ¡Dani! ¡Congrats! Felicidades, Materots, por haberlo logrado después de 2 años. ¡Hostia, la Avalug está al 59! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo pensaba que estaba a menor nivel! ¡Wow! Bueno, un lanzallamas debería matarlo, ya que Avalok no tiene buena defensa especial, ¿verdad? Pues sí. ¡Adiós, Avalok! ¡Ah! Facilito. ¡Wow! ¡Me ha quedado de hielo! ¡Que sí, hombre! ¡Cualquiera se derrita ante tus soberbias aptitudes! Sigue gustándome muchísimo el Avalok de leyendas, a mí también. Desde luego, tus Pokémon combaten con una energía envidiable. Tienes un talento formidable como entrenador, que sí, hombre, que lo digo yo. Sí, pero no querrás saber el destino gris que me tocó. El antivirus configuró el emulador con un virus y mi partida murió. ¡Let's go! Mírala, es la medalla Iceberg. Te has quedado del lado de lo increíble que es, ¿verdad? Y con ella podrás hacer eso de sí, hombre. Puedo hacer que todos Pokémon obedezcan tus órdenes y rechistar, si lo sabré yo. Esa medalla es toda una muestra de tu valía como entrenador sin par. Oh, y creo que también te mereces esto, jovencito. ¡Rayo hielo! Al menos que tenga un equipo de 6, un equipo de 3 patético. Oh, vaya. ¡Deme! ¿Qué te parece? Ni más ni menos que sí, hombre, eso es rayo hielo. Te cuento algo increíble, ese movimiento tiene precisión del 100%. Y uno y más, algunos que otra vez deja algún Pokémon congelado. Si es que te lo diga yo, hombre, increíble. ¿Qué iba a decir yo? Ah, sí. La dureza supone fuerza, pero también fragilidad. Lo mejor es ser flexible. Más claro, agua. Ah. Y el agua es precisamente un buen ejemplo. Puede moldear su estructura según donde se encuentre, sin variar lo más mínimo su esencia. Con ese carácter que tengo, yo no puedo ser tan flexible, y por eso es que me gustan tanto los Pokémon de tipo hielo. Ok. Ay, eso me gustó, ese efecto está chulísimo. ¡Niam! Ok, las visuales del gimnasio me encantan. Está hermoso, no puedo decir nada más.
Gabito, tú no puedes. No puedes tenerlo todo. Recuerda que la avaricia rompe el saco. Saludos, joven promesa. Yo también creo que poner a prueba nuestra fuerza y nuestra valía es muy importante. La liga Pokémon, ok. Pero mira cómo se desliza. Pero eso, no, ahora que tienes los medios de gimnasio, lo suyo es... Sí, hombre, lo suyo es probar suerte en la liga Pokémon, que lo digo yo. Oye, una cosa te voy a decir. Si tienes una confianza en tus Pokémon, no habrá límites que no seas capaz de superar. Gracias, señor. Voy a ponerme el sobrí para no morir en patines. ¡Let's go! ¡He ganado! Pero bueno, yo tengo un tecito caliente para mi salud que aún me quedan en el paquete. Yo te lo había recomendado, si no me equivoco, mate. ¿Por qué te dijiste? Dije chocolate y me dijiste no tengo. Iba a decir café, pero luego recordé, no, el café a nadie le gusta. Así que te ofrezco té, que al menos es pasable. Ah, no, yo quiero usar la caja, maldita sea, tengo que cambiar mis Pokémon. Bravo, Arca. Thank you, Ryuichi. Vamos a ponernos a nuestro equipo de nuevo. Por ende, Bala, lo hiciste bien en el gimnasio. Lucas, tú hiciste lo que tenías que hacer, que fue comerte un golpe. Voy a tener que sacar a Neko del equipo porque está sobreleveleado. Vamos a meter a Mark otra vez. Vamos a meter a Omardyne también. Vamos a meter a Q también en el equipo. Tener dos tipo planta siempre es la opción correcta. Podría meter a Luigi, ahora que lo pienso. No, no tenía ningún Pokémon llamado Luigi, es verdad. Pues no, no tenía ningún Pokémon llamado Luigi. Felicidades, Luigi, tú eras único y detergente. ¡Café! ¿Qué es esa cosa? Te toca liga que tienen acero, fuego, agua y Doragon. Tomo un café y le echo leche y azúcar. Sí, que a nadie le guste, más para mí. Exacto, Gabito. Gabu. No, Gabu, no existes. No me has pedido un Pokémon. Café no me gusta, es feo uno. Sigo tomando mi tecito. ¿Ves? Diego Materos me comprende. El café sabe feo. Sabe raro. Sabe como si te estuvieras tratando de arrancar el interior cada vez que lo tomas. No puedo dejar de frente así, tal cual la... creo que Gabito puede valérselas. Yo soy más de té, pero aún acepto el café. Lo siento, Gabu, no llores. Tal vez aún no existas, pero puedes existir si te lo propones de verdad. Puedes dejar de ser un mito en las leyendas. A mí me gusta todo. Ah, ¿dónde está la liga Pokémon? Ahora que lo pienso. ¿Dónde está mi mapa? ¿Dónde tengo que ir? A ver, mapa. A ver. No, yo tenía que irme para la izquierda. Calle Victoria, Liga Pokémon. No podía ir a la vía Pokémon. No, yo tengo que ir para acá. Porque de acá, Ciudad Novarte. Ok, tengo que ir para la izquierda, no para la derecha. Dios santo, estoy fatal con la orientación. Vine de por acá justamente. Si tú lo deseas, puedes volar. Solo tienes que soñar junto a ti y a mí. Te doy todo mi apoyo en esta aventura. Ta-na-na-na-na-na-na-na-na. Gabito huele a Bepis. Ta-na-na-na-na. Oh, my love. Ahora que lo pienso, ¿qué me puede aprender Rayo Hielo? Espero que Gabito pueda aprender Rayo Hielo. No, no puede aprender Rayo Hielo. ¡Maldita sea, Gabito! Tenías una sí, tenías que aprender Rayo Hielo. No sé cómo, pero tenías que hacerlo y no puedes. Te falta odio. Me encanta. Vía Ultimia. Haciendo referencia a la última, al último camino. No, no quiero la GTS, por Dios. Déjame en paz. ¿Ah? ¡Uri! Oye. Sí, déjenme ustedes locos. La liga está al lado del primer gym.
¿Sabes que la taurina del Red Bull no es lo que era antes? Incluso el ingrediente principal del Red Bull. Es que mi Boti solo acepta una cosa y es la tercera bola, la bola sombra. Espérate, me acaba de sacar un Wailor y un Vileplume. Oh, Dios santo. Mira, Gabito, bola sombra el Vileplume. No, tengo que usar Mazazo con el Wailor, aunque me voy a matar. Chicos, ¿quieren ver cómo se suicida Omar Dine al pegarle al Wailor? Esto va a salir muy mal. Muy, muy mal. ¡Mira, Gabito, bola sombra! ¡Oh, Dios santo, qué triste! Bueno, el Wailor murió, pero ahora va a morir Trevenant. Casi. ¿Por qué lloras, Gabito? Paralizador, Gabito esquivó el ataque. ¿Qué ataque fue ese, Gabito? ¡Qué triste es bola! Gabito, te falta mucho, mucho daño. Y no es que tenga que ver con que el Vileplume te gana por pinches 11 niveles ni nada por el estilo. No es como que tú seas 46 y el Vileplume 57. Obviamente te falta odio a ti, Gabito. Y es así como Mardain le caeció la kill a Gabito. Perfecto. Ah. Listo, victoria. Mira cómo se había que había algo aquí puesto, mírenlo. Gracias por el protector especial. Hey, yo puedo mover esto. Ah, se me olvidaba que Dani tenía fuerza. Venga, quita piedra. Quita piedra, culera. Ah, ¿qué hay por acá arriba? Ah, que tengo que meter la piedra ahí. De acuerdo. Obviamente no es culpa del señor que no entrena. ¡Ey! Tengo el repartir experiencia. A mí también me encanta Trevenant. Trevenant es hermoso. Es maravillosamente hermoso. Vamos, piedra, métete en el agujero, gracias. ¿Hola? Hypodon y Aurorus. ¿Eso es otro combate doble? ¡Hostia! Se ve Daddy. Hypodon. ¡Sí! Gabito no puede contra esto. Si Gabito se enfrenta a esto, va a morir. Es perfecto, dejemos que Gabito se enfrente a esto. Gabito no le tiene miedo aunque le gane por 9 niveles. Él puede. Venga, Gabito, chíngate al coso ese. Tú tienes más odio que él en su alma. ¡Vamos! Oh, terremoto. Adiós, Gabito. ¡Gabito! Samira, mira. Sí, yo ya sabía que esto iba a pasar. Waka, waka. Die. Bueno, lo intentó al menos. Hoja aguda, debería cargármelo. Protección, bueno, parece que no es el caso. Ahora saquemos al verdadero tipo planta. ¿Por qué están felices de la muerte de Gabito, chicos? ¿No ven que el pobre lo intentó y solamente se comió un terremoto? Bueno, se murió Gabito, sigamos. Aurorus. Justamente para este me servía Gabito. Maldita sea, Gabito, ¿por qué te moriste? ¿Quién tiene hambre? Yo cené no hace mucho, bueno, así que no tengo hambre, que digamos. Me encanta el diseño de Aurorus, se ve chulo. No tendrá las mejores weas, pero aún está chulísimo. Era demasiado fabulous. Y se murió. Y a su barco le llamó Libertad. Y al mirarlo vimos gaviotas y estamos felices porque así más oportunidades para que los otros Pokémon tristes ¡Panduk! Bueno, se murió también.
¿Por qué un terremoto me partió los tobillos? Ese Gabito no aguanta, no pega arca. Aquí hace falta caramelos raros. Si no es ahora, ¿cuándo? El bala está en la caja. ¿Kyu? Kyu, tú vas a resistir mejor, ¿verdad? Aunque seas tipo planta. Ese Aurorus no nos va a intimidar, ¿verdad? Venga, chíngatelo. Hazle protección otra vez, maldita sea. ¡Venga, Kyu! ¡Demuestra tu poder! Imagínense si fuera un Nuzlocke. ¿Por qué me queréis tanto? ¿Por qué me queréis tanto? Buen momento para dejarlo en la caja. Bueno, adiós, Kyu. ¡Hostia, Kyu se aguantó! ¡Let's go! ¡Kyu no es tan blandito! Ahora sí, qué triste desenlace es este. Listo. Omar al menos subió al 54. Mira, no te odio solamente porque tienes cara de papu seductor. Tutor de movimientos. ¿Qué hay aquí? ¿Me vas a enseñar algo? Sí. Ah, qué bien. Ok, ¿y no puedo dormirme en la cama? No puedo dormirme en la cama, maldita sea. No te dejes llevar por las apariencias. Pero no puedo. Es hot. ¿Ah? Una sarta perlas. ¿Qué coño es eso? Ah, aquí puedo hacer surf. De acuerdo, mi cabra, ayúdame a hacer surf. Que tenga algún problema porque mi cabra sepa surf, que no fastidie. Mi cabra debe aprender. Mi cabra es una cabra surfera, ¿vale? ¡Wow! ¡Hostia! ¡Un espinda! Voy a escapar de la espinda. No sé ustedes, pero creo que yo necesito ir a curarme. Y así, chicos, uso el cadáver de Pandu para volar. Me sigue dando risa que a pesar de que mi Pokémon tipo volado está muerto, puede seguir volando. Es como un cadáver ahí que empieza a mover las manos, yo qué sé. Lo que más me sorprende es que un Jaulucha pueda cargarme en sus alitas. Ya que mayormente yo he visto a los Jauluchas en tierra firme, más que estando más que volar, ¿sabes? Es como que me preocupa. Pero supongo que no diré nada más porque es la lógica de Pokémon. Y la lógica de Pokémon significa no tener lógica. Por ende, yo creo que estamos perfectos aquí de panita. Entonces, Gabito, guiño, guiño. Nos veremos el viernes entonces. Para... ¿No había peleado contra esta? ¡Maldita sea! ¿Por qué me salté esta entrenadora? No sé si déjame en paz. No tiene Sableye. Tiene la lógica, Pokémon es poderoso, imagínate volar con un Pidgey. Justo. Este definitivamente es un mal momento para no traer a Kyros el Sylveon. Y los veré tragar tacos. Ah. Tacos. Eso me recuerda que compramos tacos cuando estaban a 1 euro. Y no estaban mal, la verdad. Usted se saltó a ella. No sé qué me hablas. Ella me esquivó en primer lugar. Yo soy una víctima aquí. Y ese Sableye es el responsable. Es la semana del taco. Y me verán tragar pollo. Pinche Gabito. Lo único que
Sí, Gavito en el Taco Bell. Lo único que come Gavito cuando viene a vernos es este pinche pollo frito. Y si no es pollo frito, es una hamburguesa. Pero la hamburguesa le mete pollo. Y también se toma. Él también toma café. No, Gavito, nunca tendrás paz mental. Niveles. Crustre. Ah, ¿quieres pollo frito también? LOL, qué cool. Hay que aplicarle Spencer. Conseguir el jugoso pollito number one. Obviamente no hace referencia a Mayushi de Steins Gate. Ah. Vaya, vaya. Me sorprende que Q se ve... Oh, no. Bueno, supongo que me van a swipear. ¡Adiós, mundo cruel! Au. ¿Ah? Gabu Fantasma ahora es un bicho feliz. Ah. ¡Hola! ¡Miau! Soy yo. Se hizo Micho el favorito. Se hizo gatito más feliz de todos. ¡Miau! Se acaban de chingar este... a mi querido Q. Se lo chingaron de un putazo. Pero no hay problema. Siempre puedo sacar a alguien más. Puedo sacar a este... a Dani. Obviamente Dani le ganará a un tipo... tipo roca. Obviamente nada malo puedes pasarle a Dani, ¿verdad? Exacto, porque Dani es rápido. ¡Miau! Su melena se menea cual cual aire, miau. Dani con tetas, exacto. No me esperaba que me mataran a la cabra. Pero bueno, ¿qué se le puede hacer? Yo digo que hagamos este estofado de cabra en ese caso. ¿Por qué no, Naoki? ¿Por qué no quieres que comamos este estofado de cabra? ¿Por qué? Si el estofado de cabra siempre está bueno. Casi sabe tan bueno como los hijos de Gavito. Ah, qué recuerdos. Hace mucho que no como una gavigi. Me pregunto si aún habrá más gavigis por ahí afuera que pueda comerme. Porque soy un gato. Miau. No me puedes pegar con la chancla. Soy un gato. Esquivo, esquivo. Te la regreso. Poder de los michos. Al ataque. Los michos somos unos cabrones. Como la mayoría de los gatos. Espérate, pero igualmente. Soy un gato feliz. Ok, parece que ya estamos aquí. Hola, señor. Sí, yo tengo 8 medallas. ¡Exacto! ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo que una prueba? ¡Cabrón! ¡Se supone que deberías dejarme entrar! ¡Maldita sea Alejandro! ¡Pinche Alejandro! Le voy a apartar la mae. Le voy a partir la mae. ¿Sabes el problema que tienen los gatos? ¿Cuál es el problema que tienen los gatos? ¿Que somos demasiado geniales para los humanos comunes? Cierto, ocupamos mejores esclavos. Los humanos ya se están quedando atrás. ¡Ah! Oh, ¡qué desdicha de los gatos! ¡Oh, Dios santo, Gavito! ¡Pero qué ataque más débil es este! ¿Cómo que no tiene un buen sentido de la gravedad? Digo, ¡miau! 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 ¿Ah? ¿Ah? Eso fue una manera curiosa de deshacerse del gato. Bueno, el lado positivo es que aunque Gavito le haga una caca de daño, al menos le pega varias veces. Estoy pensando seriamente en hacer chaufa con la carne del Michu. Pinche Luigi ya se quiere volver un peruano come gatos. Simón. Ay. Pobre, y el león parece más río le roció agua. Bueno, el primer Pokémon fuera, Raichu.
Dejaría a Gabito, pero el problema es que Gabito no puede contra un Raichu. No tiene nada para hacerle un Raichu. Y se moriría de un rayo. Sin embargo, yo al menos tiene Terra Temblor. Ven, me hace rayo. ¡Muere Raichu! Lo aguanto. Da igual. Eso no lo hacen los chinos. Soy peruano, pero nunca come gatos. Exacto. Me dieron ganas de comer chaufa. ¿Qué es una chaufa ahora? Me pregunto yo. ¡Hostia, Q Prep! Oh no, Q quiere aprender batido, chicos. Bueno, hemos llegado a este punto, gente. Q se va a autoordeñar para sacar leche. Gogoat macho combatido. La pregunta es de dónde sale la leche. Chaufa con trozos de pollo. ¿Volver turbio a Q o no volver turbio a Q? ¿Volver turbio a Q o no volverlo turbio? Le envío foto, ok, Ryu. Una parte de mí quiere ser turbio. Creo que le voy a quitar hoja aguda, porque hasta drenaje me gusta bastante, porque me puedo curar. Y si no me equivoco, no tiene mala potencia, 75, aunque hoja aguda tenga 90. Lo siento, Q, vas a tener batido. Q ha olvidado utilizar hoja aguda y ha aprendido batido. Perfecto. Lo odio, ¿por qué me sacan esto? Lo odio, ah, mi cerebro. Bueno, así como hay gordos que comen comida sin parar, hay asiáticos que cocinan calamares y mariscos vivos y se lo comen después. Eso lo he visto. Cuánta crueldad. Venga, chíngatelo. Y no te olvides de murciélagos. Ah, bueno, adiós, Q. Aguantó muy bien ese rayo hielo, mejor de lo que me esperaba. Ay, no, lo odio. Deja de pegarle con hielo a mi pobre Q, cosa culera. Voy a hacer que Q se tome ese auto. Ay, ay, Q, ¿de dónde sacaste la leche? Q, ¿de dónde sacaste la leche? Listo. Adiós, Kindra. No nos volveremos a ver nunca, jamás, nunca. Bye, bye. Y Mark subió al nivel 58. Perfecto. Lo que me diga, señor. Excelente. Bueno, antes de hacer cualquier cosa, supongo que aprovecharé y me iré a curar. Voy a curar antes de meterme en la liga y ya iré agarraré mi equipo perfecto, ¿saben? El equipo que va a llevar a la liga. Ok. Es hora de que hagamos estrategia, chicos. Seamos inteligentes, obviamente, como dijo una buena persona. Que dijo que iba a ser inteligente y luego se comió una hoja afilada de un Bailiff y le mató su Totodile. Vale. El equipo perfecto para... No quiero al profesor Cypress. Foto enviada al Dongopyro, Lady Gladia y un zorro enanus. No quiero dejar Pokémon, maldita sea, quiero mover. Ok, para el equipo final... Quiero que Kyros esté obviamente en este. Omardain se va a ir a la caja. Y creo que Neko tiene que estar en el equipo, ya que ha hecho bastante para nosotros durante toda la aventura.
Y solamente ocupa un tipo acero y un tipo lucha. Listo. Creo que ese es el equipo perfecto para ir adelante. Listo. Cualquiera que se pregunte por qué murió, bueno, de todas maneras Gabito no era ni fuerte ni débil. Bueno, sí era débil, le faltaba odio. Así que Gabito se fue a la caja por Neko. Lo siento Gabito, pero Neko es Strong Boy. ¡Vamos a la calle, Victoria! ¡Woo! ¡Ah! ¡Qué chula la entrada! ¡Wow! Me gusta. ¡Allá te voy, universo! ¡Calle Victoria! ¡Let's go! Nos estamos metiendo a la zona final del juego, chicos. ¡Ah! Yo solo puedo y quiero disfrutar la compañía de los Pokémon, pero todo el mundo viene a retarme. Por eso me he retirado aquí, ¿y ahora vienes tú a tres cuartos de lo mismo? Técnicamente yo iba caminando, tú fuiste la agresiva que vino a retarme. Tú y tu Weavile. Oh no, la evolución de lo que mató a mi pequeño Gabigi. Hostia, nivel 60. Bueno, da igual, espada santa y deberías de morir. Eso me va a doler. ¡Ah! Me dolió menos de lo que esperaba. ¡Qué pasada! Jamás había visto la calle Victoria ni la liga de este juego. Ni yo, pero me gusta. Ni yo tampoco, jaja. Todos estamos a... creo que todos los que estamos aquí estamos a ciegas de Pokémon X, ¿sabes? Creo que nadie sabe qué está ocurriendo. Y eso es genial. Voy a ponerme a alguien más de primero. Tal vez a Panduk. Es rápido y puede hacer cosas de Panduk, supongo. Venga, hagamos surf. Yo no. Cierto, Lereyan ya se pasó el juego. Un ataque X. Ok, vayamos con calma y tranquilidad. Ah, cierto, ya no tengo golpe roca, jeje. ¡Ja, vaya idea! No, mejor para entrenar mi Steelix que verme las caras contra ti y tu equipo Pokémon. ¿Qué tienes un Steelix? Ah. Pues sí, tiene un Steelix. Yo me jugué el Pokémon X hace años. Para mí es mi primera vez. ¿Dani? Yo creo en la supremacía del gato. El gato obviamente va a vivir, ¿verdad? Ah, estaba tomando un poco de agua. Bueno, vivió. Fue un lado positivo. Listo, chicos, Steelix cayó. Mi partida quedó en el olvido. Kangaskhan. Pandu, justamente ahora sí puedo sacarte así sin problemas. ¿Quieres más Emanins, pequeña? Toma. Me compré unos Emanames, jeje. Y... ¿no murió? Kangaskhan con enfado. Eso va a doler... no tanto. Incluso si Pando resulta lastimado, tengo respiro. Se le quitan las lagañas de los ojos. ¡Alola, Dani! ¡Bienvenido! Electrode. Ah, oh, para Electrode tengo a Q. No sé por qué se me antojó un maní en estos momentos. Materots, ¿no estarás
embarazado. Onda anómala, ¿qué hace a eso? ¡Oh! ¡Mi ataque especial, culero! Igualmente soy el más atacante físico, si no me equivoco. The fuck. Yo me estudié bien la liga para cada vez que la reto solo uso 3 Pokémon que están al 100 por... Solo varias veces ahí para hacer leveleo para ganar la liga siempre. A ver, yo nunca dije que estuviera embarazado. Dije embarazado. O sea que está ensartado en una vara y aparte asado. No, así es como se llamaba una tienda de pollos que... Donde solía comprar el pollito asado. Se llamaba Embara Asado. Porque estaba asado en una vara, ¿saben? ¿Cómo regresamos de nuevo al pollo? A ver, chicos, es que el pollo es parte de las vidas. Eman Names. Dicen que los chocolates Eman Names, creo que se escribe, son tan ricos. Solo diré que cuando tomo chocolate y más cuando es leche con chocolate, esos que vienen en cajita, me vuelvo hiperactivo. Uy, ¿qué hay aquí? Esto se ve satánico. ¡Ay, qué chulas son las vistas! Hola, señor. Pinche arco. Mate ser glotón ya que es un Kirbo. Ah, los Emanames. Justamente aquí lo tengo. Y me compré los que son de... ¿Por qué de repente miro la pantalla y veo un fucking Haxorus mirándome feo? ¡Kiros! ¡Sálvanos! ¡Adelante, hay un Haxorus! Buena base, eso me va a quitar poquito. ¡Au! Eso me va a quitar más. Da igual, Kiros estanque. Haxorus para mí sigue siendo el dragón más característico de Quinta. Tiene suerte que no te escuche Andy, si no se pondría pinche agresivo con en plan de Hydreigon. De hecho sí, como mucho en la vida real. O sea, pero es que lo adoro, a mí también me encanta más Haxorus, la verdad. Yo la primera vez que... ¡Ah! ¡Oh, Dios santo! ¡Un Firro agresivo! Yo solamente iba caminando. De repente veo una pinche sombra atacarme. What the fuck. Déjame en paz, culero. Ok, gente. Por lo visto aquí los Pokémon son los agresivos. ¡Una hiperpoción! ¡Let's go! Item gratis. Curativo. ¡Ñam, ñam, ñam! Esto se ve como muy ruinas. Me encanta. Cura total, perfecto. No está mal la cura total, eso no lo negaré. Me ocupo a ver si hay algo por aquí, algún ítem de estos chungos. No, no parece haber nada, la verdad. Oh, entonces metámonos de nuevo en la cueva. ¡Ah! ¡Ay! ¡Maldita sea Lickitung! Por tu culpa me va a retar la luchadora esa y me va a partir la madre. Déjame ir. No, dejarme ir. Soy una víctima. No, me atrapó. Luchadora Tami. Sacó Medichan. De acuerdo. El Medichan se va a comer un ataque tipo volador y le va a gritar. Venga, caída libre. Jálatelo, Panduk. ¡Jálatelo al infierno! ¡Digo al sol! ¡Digo al cielo! Y... ¡muerte! ¡Ah, vivió! ¡Ah! ¡Adiós, Panduk! Murió. Eso me recordé. Yo era el coso con lengua en el megaloque de Rojo Fuego. Sí, lo eras. Bueno, tenemos al primer muerto. Siempre te recordaremos, Panduk. Bueno... ¿quién tiene hambre, chicos? Siempre podemos confiar en el pequeño de Mark. Mark's Strong Boy. Perfecto.
Bien, Kiros al nivel 59. Kiros siempre demostrándonos su poder, obviamente. Esto, pero tú... Ay, quiero ir a curarme, pero no tengo manera de curarme. Maldita sea, te maldigo, universo. ¿Por qué estoy saltando esto? A ver, supongo que me iré por acá. ¡Ah! ¿Me puedo comer su cadáver? ¡Oh, no, Ibad! ¡Qué bonito! ¡Qué cute! Kiros, mátalo. Dale un besito. Perfecto. Le dio el beso de la muerte. Listo, chicos. Con esto Kiros se ha curado por completo. A ver, Kiros no es el más rápido para pelear. Así que... sacaré a Mark ahora en siguiente lugar. Si me sale otro murciélago, tal vez me la piense en capturarlo. ¿Tengo golpe roca siquiera? No tengo golpe roca. Tiene que haber algo que pueda hacer. Kiros se alimenta de bebés dragones. ¡Hostia! ¿Un Drodigon así por las jajas? ¿Sabe lo que Drodigon necesita? Amor. Mucho, mucho amor y cariño. El pobre ha sufrido demasiado. Ni siquiera pudo hacer nada en la generación donde salió. ¿Desde cuándo el amor de machos mata? Siempre lo ha hecho Materots, obviamente. Jejejeje, idiota. ¡Ay! ¡Aléjame del Gordur! Te entiendo, Gordur es feísimo. ¡Solamente moví la roca un poquito! ¡Ay, qué asco! No me gusta. Eres feo. ¿Cómo la gente...? El único motivo porque la gente usa la evolución de este es porque es fuerte competitivamente. No por otro motivo, porque el diseño es horrible. Es feísimo. Ok. No pude esquivar esto. Bueno, moriré, supongo que es la opción correcta. Cuerpo y mente, Jay y Jake. Medichan y Gallade. Ok, supongo que aquí es donde me swipean, ¿no? Me he visto peores. Parece un tumor con todas esas venas. Arco, recuerda que aquí hay puchamones hasta en la cola. Psicocarga al Gallade, porque creo que Gallade era más defensivo especial. Y que Dani salga de aquí corriendo porque va a morir. A sacar a Nekon, que está a mitad de vida. Es lo que me dan traumas porque son sus venas. Ahora que lo pienso, ¿qué pasa, Ryu? ¡Muere! Bueno, adiós, Mark. Crítico. Me gusta este terrible destino que me está ocurriendo, obviamente. Oh my god. Bueno, menos que le iba a caer muerto ahora. Ahora, Mar va a caer. Va a ser el segundo Pokémon en caer muerto este paso. O tal vez aguante algo del pinche Medichan con suerte. No, mató a Mar con desprecio. ¡Muere, culero! Casi. Bueno, supongo que sacaré a Dani ya que estaba antes. Ok, que Dani haga fuerza. Da igual, porque de todas maneras este Neko va a usar Sombra Bill y se lo va a cargar. Listo. Happy ending. En 2023 Kanto 2.0 llegará al MMO y eso significa que cierto gato se encontrará con ella. Pues sí, me ha informado Panduk de que van a meter este Pokémon Johto al MMO. Lo cual espero, chicos, que estén desempolvando sus narices, porque supongo que nos iremos para allá.
en el MMO. ¡Ah, pero déjame pasar, cosa culera! Graveler. ¡Ah, qué bien! El problema es que ahora Dani es el que está adelante y eso no sé si me agrada. Voy a terminar sin Pokémon a este paso. Voy a llegar lejos sin nadie en vivo. ¡Ay! Por encima me vuelve a atacar algo volador. Me salió otra vez un Noibat. Mira, Noibat, te daré una oportunidad. Si me sobrevives un lanzallamas, te capturo. Ok, el Noibat vivió el lanzallamas. Aún tengo el MMO y es mi PC. La tercera líder es su Poké Estrella. Sí, Luigi, probablemente MMO regrese. Y si te lanzo... una super, porque no tengo nada más mejor. ¡Es Demona! Es hora de desempolvar mi partida y mi sniper pixelado. Ok, Noibat capturada. Bueno, ya que estamos, pues supongo que la capturo, ya que estaba insistiendo bastante en aparecer. Noibat, Pokémon Onda Sónica. Habita una cueva absoluta y emite ondas ultrasónicas de 2000 DHZ a través de enormes orejas. Sí, le vamos a poner nombre. ¿Quieres que le ponga Demona querida Naoki Koopa? Demona. Creo que entiendo la referencia. Y me suena un poco a Gárgolas. Demona. Listo, se va la caja. Y todos obtendremos un huevo de Togepi. Ahora nos vamos a pelear por cuál tiene el Togepi más fuerte, ¿no? Ah, aquí está la salida. Aquí demasiados entrenadores, o me parece a mí. Venga, Roca Culera, muévete. Uno de los bestos personajes de Gargoyles. ¿Sí? Un revivir. Podría revivir al menos a los que han caído a mitad de vida. Si tuviera golpe roca, pero no quiero volver a mostrarle golpe roca. O sea que posiblemente sufrí ante mi Togekiss, que se sube varias veces sus stats con poder pasado. Eso a no ser que tengamos un tipo eléctrico rápido. A ver. Bolsa. No, bolsa no. No, bolsa sí. ¿Dónde están mis revivirs? Tengo 5. No quiero que se queden sin ganar experiencia estos dos de aquí, tampoco. Ah, ¿tú no te enfrentas a mí? ¡Ay, que esta me curaba! Joder, he gastado 2 revivir todos a lo imbécil. Maldita sea. Bueno, al final haga doble toque que hizo triple. ¡Arcanine! ¿Ah? ¡Ostra! ¡La rival! Últimamente le he estado dando vueltas a algo. Layson decidió apoyar al Team Flare y nosotros nos pusimos tanto a esa elección como al plan del Team Flare. Así que nuestros caminos han llegado a un cruce y se han separado. Toda historia cuenta siempre con 2 puntos de vista. Por eso mismo pensaba que sería buena idea que todos habláramos sobre el tema. Quizás así podríamos llegar a algún punto en común. He decidido que a partir de ahora lucharé contigo, no solo por la emoción del combate en sí, sino para que podamos compartir muchos recuerdos juntos. Ah, batalla contra la rival de nuevo. ¡Hola, Serena! ¿Cuánto tiempo sin vernos? ¿Me sacas un Mystic? ¡Qué mal encuentro tengo! Oiga, piensa, ¿nuestras casas de Yoto estarán los legendarios de la región? No lo sé, Ryu. O será lo mismo que con Giratina. Ah, me estoy con sorpresa, qué bien.
Definitivamente la historia mejoró mucho en el anime. Esas palabras tienen más sentido en la animación. ¿Sí? ¡Hasta la próxima, Miostic! No voy a dejar a Pandu que se coma un ataque de muerte, ¿sabes? Sé que nadie quiere a Pandu, pero tampoco queremos verlo muerto, ¿verdad, chicos? Ya ha sufrido bastante el pollo. Sí, Kiko, eso va a doler. ¡Ah! Me dolió menos de lo que esperaba. ¡No! ¡No! ¡Oh, no! ¡Tiene bola sombra! ¡Tiene bola sombra! ¡Wii! No subestimas. Batalla contra Ho barra Logia. Delphots. Ah, sí, mi inicial se fue a la verga. Ya recordé. Tengo un pequeño problema, chicos. No tengo algo contra un tipo psíquico barra... Tengo a Neko, pero va a morir si lo dejo. Entonces, Dani. Gabito, tú ya no estás. Bola sombra. Oh, Dios santo. Hola, Delphots. Tengo bozarrón por parte de Dani. ¡Venga, Dani, grítale! ¡Chíllale! Ahora Dani morirá. ¡Venga, Dani, tu rugido de guerra! ¡Rúgele! ¡Hazle a woof! ¡Arca! ¿Qué pasa del Ryu? Shiny del Lago Furia. Nuestro único Shiny que tendremos en la aventura. ¡Let's go! Él prefiere tu sobriedad. Por eso estás bajo de nivel, Gabito. A ver, voy a sacar a Kiros porque realmente es el único que tanquea bien por especial. Venga, bola sombra. El del Fox debería caer. Venga, Kiros. Pégale con tu tercera bola. Eso fue crítico. ¡Ajá! Y ahora para rematar, ataque rápido. Tercera bola, exacto. ¿Ven? Para los que decían que ataque rápido en Silvio no era útil. Let's go. Nivel 60, perfecto. Jolteon. Para Jolteon tengo a Q. Todo el equipo ya mollereado a este punto, la verdad. Están medio muertos, medio tontitos a este punto mis Pokémon. Pero se les queda igual. ¡Ey! Eso dolió menos de lo que esperaba. Ok, creo que ahora soy más rápido. Pues sí. Me gusta Terratembror. El hecho de que puedas bajarle la velocidad a algo más rápido que tú, es bastante bueno. Y la mayoría de los tipos eléctricos suelen ser rápidos. Altaria. A ver, para Altaria mi mejor opción es Kiros. ¿Qué quieres que te diga? Aunque Kiros está medio muerto. Pero yo confío en Kiros y su poder. Venga, Kiros, besa a Altaria y mátalo. ¡Es hora del pesito! Qué tanque, ¿no? La Altaria. Eso no me va a quitar mucho. Perfecto. Y hola, Fuerza Lunar. Adiós, Altaria. ¿Ah? Gas le dijo, le susurró cosas a Kiros y le bajó el ataque especial. Bueno, da igual, está muerto. Pinche Altaria culero. Ok, Kiros subió. Está ganando experiencia. A saber qué le dijo. Seguramente le susurró cosas malévolas. Absol. Dejaré a Kiros, pero me bajaron el ataque especial, así que voy a sacar a Panduk. ¡Venga, Panduk! ¡Derrota a ese Absol! ¡Ese Absol no me da miedo! ¡Plancha voladora! ¡Muere! Perfecto. Jejejejejejejeje. ¡Qué mamadísimo estoy! ¡Hostia! ¿Q quiere aprender terremoto? ¡Hostia!
Pues Terra Temblor, te vas a ir a la verga. ¡Let's go! Kyo aprendió a menear las nalgas tan fuertes como lo hizo Gabito en su momento. Vaya, sigo sin poder superarte. Aunque también es cierto que me has impresionado y que gracias a ti he llegado a donde estoy. Y lo que me queda por delante, esto no termina aquí, te lo aseguro. Altaria susurrándote. Oni-chan. Jódete, vecina. No quería perder contra ti porque en el fondo nos parecemos un montón. Aunque no sepa decirte el por qué. Tal vez se deba a que tenemos muchas cosas en común. Me alegro de que seamos amigos. ¡Oh! Unos revivir máximos, gracias. Quiero ser tu rival de nuevo. Así que espero que sigas haciéndote cada vez más fuerte. Así nosotros nos haremos más fuertes. Bueno, imagino que lo primero que debo hacer es fortalecer el vínculo que me une con mis Pokémon. Como has hecho tú. Y ahora, mucho ánimo ya por la Liga Pokémon. Estoy seguro de que darás la talla. Oh. Qué bonito. Quiero curarme. Qué bonito todo. Pero mi rival me dejó en la mierda. A mis Pokémon. Así que no me simpatiza del todo. Ok. Vamos a meternos en la cueva oscura y tenebrosa una vez más. Un galán, angalán, 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 un galán. ¡Ah! No, estamos piola. Exacto. Yo quería salir sin ser detectado. ¿Por qué me ataca un Graveler? Lado positivo es que cosas como Graveler y así no tienen sombra trampa para impedir que luego me exploten en la cabeza. ¿Ah? Vamos a tener una cuerda huida. No sé yo si estoy tomando el camino correcto, pero diré que sí. Yo voy hacia adelante. ¿Hola? Soy un vete, veterano. ¿Te gusta el estribillo de mi canción de veterano? Va a ser todo un exitazo, al igual que mi victoria contra ti. ¡Ja! Ya quisieras. Una de las cosas que me encantó en el anime de Pokémon fue que Serena aparece nuevamente, cosa que el diseño me gustó un poco más, además de la madurez que tenía. Y sobre todo sí se nota que cambió ella, pero aún así se nota como ella sí se sentía un poco cansada de lo que tenía ella. Creo que era como celebridad o modelo, ya no me acuerdo, pero sí, realmente fue uno de los episodios que me encantó. Canción de verano. Ah. Bueno, mira, Dani, si yo leyera perfectamente como dicen estos, no tendrían, ya no podrían llamarme arcaciego. Yo sé que en el fondo les gusta llamarme arcaciego. Realmente no tengo nada que hacerte con Panduk, así que ida y vuelta, let's go. Qué porquería de daño le he hecho. Serena fue la mejor compañera que tuvo. No voy a negar que en Cesta me encantó bastante los compañeros que tuvo Ash. Eso no lo puedo negar. A mí me gustó bastante el rubio, el inventor este. Lo hice retroceder. Vale. Me parece perfecto. Ah, el baneo más rápido. ¡Ah, Neko! ¡Au! ¿Cómo un baneo asqueroso me quita tanta vida? Si baneo es atacante físico, no especial. Arca, eso no es motivo de orgullo. Shh, Dani, tú también escribes mal. No te quejes. Toma, pat. Sí, me gustaban los bailes. Danza espada, no Panduk, no vas a aprender danza espada. Definitivamente sí, pero créeme que fue uno de los personajes que me gustó. Leafeon. Tengo a Dani. A mí me gustaba lo que hacía y me gustó bastante cuando el Eevee se evolucionó a Sylveon. La verdad, eso fue un momento muy bonito. Punichan. Punichan. Tu. Ay, la canción que le cantó la niña, la pequeña pinche Punichan. Ay, eso me rompió el alma. Pero la referencia es que muchas veces lo hago por el chiste de como el bien. No lo sé, Dani, yo creo que no lo haces por chiste.
Por aquí, según esto, aquí hay algo. Un defensa X, qué triste. Pero arco, le falta leer bien. Pero algo que sí me daba coraje era que a pesar de que ella sentía algo por Ash, literalmente este la bateaba o no tenía la oportunidad de decírselo. A ver, es que Satoshi es un poco lento a veces. Y también es culpa de Serena, ya que no se animaba completamente, ¿sabes? Le faltaba un poco más de valor para decírselo. Ahí fue culpa de ambos, pero al menos lo logró. Aquella batalla fue increíble, se sintió como una maldita batalla final, ¿sí? Macargo. Tengo a Q, que aunque me voy a comer un lanzallamas o algo... ¡Quítate, anuncio, Chuka! Llamarada, bueno, adiós, Q. Te he lanzado tu muerte. ¿Ah? ¿Lo vivió? Ah, ok, no me esperaba que Q viviera una llamarada. Debo de confiar un poco más en la defensa de mi Pokémon. Satoshi está centrado en sus Pokémon subjetivos. En verdad jamás ha pensado en lo de que tiene una relación amorosa, entonces se entiende. Un anuncio de Black Adam. Scizor. Tengo a Dani de nuevo. Jope, ni siquiera había pensado en qué pasaría después de ganar una liga. Si no me equivoco, Satoshi estaba indeciso sobre lo que... Él ni siquiera se lo creía que había ganado la... era campeón. Y fueron las palabras de Kukui y de Lily los que realmente le dieron un seguimiento a lo que él quería hacer. Fue que ahora por eso tenemos Pokémon Journeys. Eso sí es cierto, pero literalmente sí me sentía mal cuando Serena, por más que quería ella tener algo con Ash, ella siempre terminaba mal. ¿Cuánto me falta para llegar? Joño. Venga mi cabra de combate acuática. Taranana. ¡Ah! ¡No te vi! ¡Mira qué cuerpo serrano! He estado entrenando duro en la calle Victoria. ¿Crees que puedes conmigo? ¿Cómo que cuerpo serrano? ¡Oh, Dios santo! ¡Es otro daddy! Veterano Tomás. Tiene un Trevenant. Yo tenía uno, pero lo dejé en la caja. Ay, no, mi Trevenant se quedó en la cajita. Sí, tengo una roca del rey. ¿Quieres que te la muestre más de cerca? Entonces vente para acá. Te jalo. Galán. Arca, no defiendas a Ash, no tiene perdón de Dios. Ellos ya dieron muchas señales de que se dieran cuenta. Ya está bastante viejo Ash. Será pequeño, será lampiño, pero esas pokebolas ya no son de niño. Hostia, eso hasta rimo. Cuerpo serrano. Ay, se nota lo español, España aquí. Bastante. Gigalith. Los únicos que pueden hacerle algo a Gigalith están medio muertos. Confiar en Q de nuevo. Ash solo ganó una copa y esa fue la de Alola, creo. No, también ganó la de las Islas Naranja. Pero hasta su madre le hizo bullying agarrando la copa como en plan de jaja, esto no sirve para nada. Y Ash en plan de... Pobre Ash, le hicieron bullying en ese aspecto. Roca afilada, bueno, Dios Q. Ah, la vivió. Venga, Q, ordéñate a ti mismo. ¿De dónde saca el batido? ¿Islas Naranja? ¿Qué es eso? ¿Una nueva Fanta? ¿Pero por qué me quitas más de lo que me curo? Pinche roca gigante mamada, muere. Joder. Me encanta Gigalith. Ash tiene 10 años desde hace mucho. Es que no la entiendes, Luigi. Todo lo que... Toda región que pasa Ash obviamente no le toma más de un mes en conseguir todo. Es por eso que sin problemas Ash podría tener como 14, 15 años. Tal vez por ahí. Ay, ¿por qué hay tantos entrenadores por delante? Tu equipo y tú contáis con el don de la juventud mientras que nosotros contamos con experiencia. ¿Quién ganará, la juventud o la experiencia? La juventud. Muévete a un lado, anciana. Veterana Sonsoles. Sonsoles, eso suena muy español también. Glaceon. ¿Han visto el anime de leyendas? La animación es preciosa. Ay, me encanta.
Ah, esa temporada que hacían las medallas con basura que se encuentran en el suelo. Ah. He empezado a pensar que Ash tiene la misma condición que Barbora. Bueno, adiós, Panduk. Se murió. ¿Ves, Panduk? Eso te pasa por dejar al Glaceon con un punto de vida. Eso te pasa por dejarle un punto de vida. Oh my god. Toma rayo. ¡Bang! ¿Han visto el anime de leyendas? La animación es preciosa. Me acordé que en Unova barra Tesselia intentó hacer Yuri con un Zenaibi. Y le molga a la líder Electro. LOL. Hostia, un Snorlax. ¡No! El único que puede detener un Snorlax está muerto. Bueno, yo confío en Neko y en su poca vida que le queda. Ay. Me encanta cómo con el paso del tiempo Snorlax por fin logró pararse. Y como me imaginaba, ahora Neko morirá. ¡Neko! Lo intentaste, campeón. Murió. Bueno, campeona, más bien dicho. Yo invoco los poderes de Q. Snivy. Ok. Hasta drenaje. Venga, Q. Chúpale el alma al gordo. Ay, lo dejaste un PS. ¿Por qué? Triturar. Eso no debería quitarme tanto. No debería quitarme tanto, ¿verdad? No debería. Por algo te llaman el Garchomp. Ay, la serie de los pseudopapus me encanta. Chicos, ¿alguna vez se han visto los pseudopapus? Los pseudopapus es una muy buena serie que deberían de verse. Está muy exquisita. Hay mucha referencia mexicana de por medio. La cita. Ah, el capítulo. Yo quiero ver la del Tiranitar en el Otsu. Nadie lo vio venir, pero era necesario. Oh, no, Skarmory. Bueno, al menos tengo rayo. ¡Muere, criatura del Averno! Le quité. Eso va a doler. Veo ese coso todos los días. Creo que Materotzi lo ha visto. ¿Los qué? Tranquilo, Luigi. Ahorita pondré un video referente a eso y lo reaccionamos juntos. A la casa. ¡Dani! ¿En serio necesito revivir a los muertos? Venga, Dani, tú tenías fuerza, ¿no? Tú puedes chingarte a la Alakazam a base de fuerzas. Tenías buen ataque físico, si no me equivoco. Venga, pégale en los bigotes. Ah, esa cosa tenía onda certera. Referencia a un show más por si no se dieron cuenta. Ah, un show más, gran serie. Ahora viene un Umbreon. Para Umbreon sí lo tengo, sí tengo algo, tengo a Kyros. Tengo medio equipo, casi medio equipo muerto. Dani, esquivaste muy bien esa onda certera con tus caderas de Shakira que le robaste a Gabito. Ahora me dice que eso es de peluches, es de Pokémon. Porque ese nombre de algo me suena. Bueno, ahora Kyros es tóxico, supongo. Ahora está envenenado. ¡No, Kyros! El amor duele. El amor es tóxico en ocasiones, pero sobre todo dale un besito a Umbreon. Perfecto. Y así murió el Gabito alterno. Ese Gabito le faltaban más nalgas. Parece que perdió mi fuerza. La verdad que sí, señor. Kyros es la Sylveon de los ojos tristes.
No, es el Sylveon, porque es macho. ¿Ya terminé la calle Victoria? ¡Oh, Dios santo! ¡Llegué a la Liga Pokémon! ¡Let's go! Ah, pero si todos felices cuando murió Gabito. Es que la... No lo esquivé, es que la Alakazam se resbaló. Ah, vale. Tiene sentido para mí. A ver. Voy a ponerme por acá. Voy a guardar. Ya que no nos va a dar tiempo para hacer la liga en este directo, la verdad. Así que supongo que para el siguiente directo será el momento finale. Voy a matar el pan que aún tenía la imagen por aquí colocada. Ahora, si me disculpa, ya que he guardado, voy a cerrar el juego. Ok. Vamos a matar el banner. Ok. Voy a poner esto por acá de regreso. Voy a poner a Gabito aquí arribita para que no chille. Me voy a jalar para abajo en plan... Perfecto. Y ahora les voy a enseñar los pseudopapus. Felicidades, Arca. Estás en tu paso final. ¡Sí! Por fin voy a terminarme Pokémon X por primera vez en mi vida. Ok. Los... pseudopapus. En lo que resta del directo, es hora de que veamos a los pseudopapus. ¿Qué os parece? Yo lo veo bien. Yo lo veo una buena manera de gastar el tiempo. Ok. Ok, vamos a capturar pantalla. Ahí está lo que yo les quiero mostrar. Esto será obviamente hermoso y para nada algo preocupante. Vamos a ponerlo así. Vamos a agarrarlo y lo voy a poner por debajo de todos los navegadores por si alguien hace alguna cosa. Listo. Ahí está bien, perfecto. Va a tener un poquito más grande. Listo, ahí está. So, papus. Veo a Gabito en ese chat de esa foto. ¡Ay, no! ¡Oh, no! Bueno, chicos, vamos para allá. ¡Inician los pseudopapus! Entonces, ¿qué tan mal la pasaron con las hadas? Metagross acaban de balacear a Como esta mañana. Ah. Bien, entonces empezaremos por la derecha. Granitar, ¿quieres empezar? Me quitaron Pursuit, mi clima no es infinito y gané otra debilidad. No parece que te afecte mucho. Sí, porque no mejor se lo dices al de tu izquierda. Oh no, Hydreigon, las hadas. Hydreigon, ¿cómo te sientes hoy? Vamos sin pena, aquí es para desahogarse, todos hemos sufrido una vez. A ver, venga, Hydreigon, tú puedes. ¿Conoces ese sentimiento de que eres muy bueno en algo para que después llegue alguien a humillarte de la manera más cruel posible hasta dejarte con secuelas y solo quedes en un profundo abismo de depresión en el cual solo piensa cuando explotará el sol para que acabe este dolor? ¿Lo conoces, Metagross? No. ¿Puedo hacer otra pregunta? Claro. ¿Me puedes inyectar si hay... Dragapult, tú que eres el más nuevo, ¿podrías decir cómo estuvo tu día? Ah, bueno. Pues de hecho, bastante bien. Dio un buen historial en el competitivo. Es fácil decirlo teniendo la combinación de tipos de literalmente un dios. No es mi culpa que seas un debilucho alien. Salamence, aún no es tu turno para hablar, por favor, comporta. Exacto, Salamence. Entonces, Dragapult, ¿cómo es eso de usar a tus hermanitos como kamikaze? Es una tendencia que lo suelo hacer muy a menudo. ¿Tú lo has hecho alguna vez? No, pero mi tío lo intentó hacer con su esposa, ahora está en prisión. ¿Y cómo está tu tía? Dragapult, mi tío Horacio está en prisión por homicidio. Ah. Por estas cosas solo se puede hablar cuando Metagross lo permite. Bueno, ya que estamos, Garchomp, ¿cómo estuvo tu día? Pues, Metagross, deja que estreció ahí a la pregunta, sí. Ok. Entonces, Chum, ¿cómo sigue la relación tuya con ese pacherizo? El pacherizo. Esto de nuevo. Aquí vamos otra vez. Salamence, por última vez. Yo y pacherizo no tenemos nada que ver. No nos hemos hablado desde 2016. Tan solo dilo, coño. Salamence, por favor, solo superalo. La World Cup 2014 pasó. Ay, no, la
cabeza. Por... los malditos días para mi Sony World de 2014. Viejo, por favor, solo supéralo. No es mi culpa que perdieras contra un Pachisu. Fácil decirlo por no perder contra una chingada rat. Salamans, por favor, ya cálmate. Acá es para hablar de nuestros problemas con la llegada de las hadas. Qué curioso que lo vía el acero con resistencias a hadas. Dijiste que querías que te inyectara cianuro, ¿verdad? Porque no, mejor nos calmamos y hablamos como gente tranquila. Cállate. Es normal. Salamans. Que siempre... ¡Pobre Godra! ¿De quién gana la discusión? Godra no ha ganado ninguna. Ni tu Dragonite, ¿cómo te ha ido? Recuérdame no volver a... Ah, bueno. Es increíble que de tantos Pokémon de este planeta ustedes, bola de imbéciles, sean los únicos en ser pseudos. Menos ustedes, Tiranitar y Dragapult. Ustedes están bien. Claro, cómo no. No es como que tú no la hayas pasado mal con las hadas o herdado calata de miel. ¿Quieres que te dé el maldito cianuro, sí o no? Tan solo quiero reproducirme. Yo solo vine por la comida gratis. Pendejo, pero si el que paga la comida acá siempre termino siendo yo. Porque no me short le pides un préstamo a Pachirisu. Ya me tienes hasta la chingada. Escúchame, yo y Pachirisu no tenemos nada. Creí que solo hablaríamos de nuestros problemas con las hadas. Dragapult, si algo tienes que aprender hoy es que en estas reuniones jamás hablamos de las hadas. Y ahora, ah. ¿Quién rayos toca la puerta en un momento como este? Quien sea con tal de poder matar esta discusión. No abro. Muy buenas, gente. ¡Ay, Dios santo! ¿Cómo? ¿Pero qué rayos te pasó? Las hadas fue lo que pasó. Me extorsionaron cuando iba... ¡No, pobre Komo! Amigo, todos creíamos que estabas muerto hoy. Yo también creí haber muerto después de recibir 16 impactos en cuerpo. Gracias a este humilde compañero que me llevó al hospital a tiempo, logré sobrevivir. Con ustedes, la persona que me salvó la vida, Pachirisu. ¡Hostia, Pachirisu! Hola a todos, ¿cómo están? Ah, hola, Garchomp, ¿listo para otra ronda de chelas como la semana pasada? Ustedes se conocen. Chicos, les juro que puedo explicar esto. Chingas a tu furra madre y a Chomp. Pero la concha de tu madre, Garchomp, que no te bastaba con la Cintia. ¿Y quién dijo que yo me fornico a la Cintia? Todo el maldito internet, Garchomp. No mames. Exacto. Esto en verdad no puede empeorar, ¿verdad? De hecho, sí, es una de las razones por las que vine. ¿Por qué? Resulta que las hadas llegaron hasta aquí y ahora van a balacear todo el edificio. ¿Ah? Solo les quedan 47 segundos para salir de la reunión. No, no mames. Ay, ay, me encanta, me encanta. Ay, ignoren las, obviamente, las recomendaciones que me pone YouTube. Ahora vayamos con el de la carnita asada. ¿Y de dónde sacaste ese sombrero? Vamos, tú sabes lo que significa. ¡Exacto! Sombrero significa carnita asada. En serio, no tengo la menor idea de lo que me estás hablando. La carnita asada, coño, metagro. Ah. Entonces se va. Garchos son bien desquiciados. La verga, chale. Pachirisu, corre. Y ya traje el carbón y los vasos. ¿Se va a hacer o no se va a hacer? A huevo. Espera, a huevo. Ya sabías. Sí, güey. Todos saben que si Tiranitar trae un sombrero en los domingos es porque se viene asado. Exacto. No sabe el significado del sombrero. No mames, como no se la va a saber. Sí, casi quedó igual. Por poco y mata el ambiente. Ok, está bien. No le sé a los asados. Ya me quedo claro, carajo. No, okay, no es así, güey. Entonces. Me puedo unir. Well, literalmente te pregunté hace unos minutos si Fe hará la carnita asada. Claro que puedes. Obvio. Gracias. Tiranitar, espera. Si quiere unirse, debe llevar puesto un sombrero. Me estás jodiendo a propósito, ¿verdad? No es joda. En verdad tienes que. Exacto, chicos. Sombrero. Si van a hacer una carnita, ocupan un sombrero. Porque creíamos que le sabías. Pero resulta que sos baboso y ahora. Ok, antes de continuar, yo también me voy a poner mi sombrerito para la carnita asada, chicos. A ver, ¿qué sombrero me pongo para la carnita asada? ¿Qué debería ponerme para la carnita asada? Una pena que creo que no tengo un sombrero en condiciones normales. A ver, sombrero, sombrero, sombrero. Aquí no hay sombrero. Ah, perfecto. Aquí tengo un sombrero. Un sombrero gigante por lo que estoy notando. A ver, y aún por encima un very elegante. Dios santo, pues qué tan grande este pinche sombrero, no mames. Llevo rato haciéndolo chiquito y no se hace chiquito. Ay no, que si lo saco de la pantalla luego no lo veo. A ver, aquí va mi sombrero. Listo, ya tengo sombrero para la carnita, chicos. Arco, define normal.
Listo, tengo sombrero. Aquí. Hijo de tú. Dale, güey, solo es ponerse un sombrero. ¿Tienes uno? No, pero traigo este gorro de la América. Ay, no, que chingue su madre la América. Digo, ¿qué? Llevabas ese gorro de la América todo este tiempo. Me gusta el equipo. Metagross, somos tus amigos, te respetamos y eso. Pero neta que tienes unos gustos bien culeros. Exacto. ¿Y por qué no venís y me agarras el sorete? Ok, pues ya ponte la gorra e iniciemos con exacto. El exacto. Al viejo le esperen. ¿Ah? ¿Por qué me bonquean? Lo invitaste a... Oye, pero si yo le voy a la América. Que traería la música. No debería tardar tanto en llegar, a no ser que lo balacearon como yo. Ah. No digas eso. Bueno, pero tú qué esperas si vivimos en putas Guadalajara. ¿Pues si crees que Dragapool regrese sin ningún contratiempo? Claro. ¿Y quieres apostarlo? Es increíble que te pongas a apostar la vida de nuestro amigo por un sucio dinero. Exacto. Son 120 varos. Hecho. Ey, Tiranitar, ¿cuánto falta para la carne? Aún le falta y tengo que acabarla con la pimienta negra. Recién molida. Sí, sas. Tienes que dejar ver tanto a la capital, güey, ni que fueras sinaloense. Y tú deberías dejar de pagarle las chelas a ese pachirisú. Mira bien, hijo de tu recontra... ¡Abuelita! ¿Ah? ¡Soy tu nieto! ¡Y ya llegué! ¿Ah? Hola. ¡Ay, Dios santo! ¡Pero bájale la música, Dragapool, coño! Que le bajes el chingado volumen, carajo, de Dragapool. Y que con el América Arca, cosas de México. Cosas de burger con el volumen, cabrón. No sabía que tenías un tusurutuneado. Sí, ya podemos doxearlos. Puedo poner varias canciones con este control. Zarpardo y todo, pero trajiste las caguamas. No habían en el Oxxo. Oye, Tiranita. F el Oxxo. La carne de res, no mames. Muy bien, ya se fue. Entonces, ¿cuántas canciones tienes? Más de las que puedes contar con tus dedos. Pero si solo tengo dos dedos. Exacto. Exacto. Oye, la culti que hay. ¡Qué culero! Te vené con mi asalto y me robo el sombrero. Carajo. Jaja, que te dije, ¿de qué están hablando? Apostamos si llegabas al asado y les he robado. ¿En serio apostaron mi vida si llegaba con vida al asado? Sabía que no le iba a gustar. Mira, güey, te lo podemos explicar. Pasa que... ¿Cuánto apostaron? ¿Cuánto apostaron? ¿Qué? ¿Qué si cuánto apostaron? 120 varos, güey, disco. ¿120 varos? ¿Eso es todo? ¿Cómo que eso ¿qué? Es todo? Ah. Yo no valgo solo unos pinches 120 varos. Con eso te armas una PC, que mamada. Ojo, no te molesta que apostáramos tu vida. Solo me molesto que apostaran tan bajo por mi nickel. ¡Wow! En ese caso, Metagross paga. ¡Qué mamada! Muy bien, la carne está casi lista. Oye, Dragapool, pon algo de música. Claro. ¡Marrano! ¡Oh, Dios santo, esta canción! Estoy ansioso. Ay, no. Quita eso, güey, quítalo. ¿Por qué pones esa canción, güey? Pues, cámbialo. Es de como ellos. Pero ¿por qué no se quita? Ya cambiaron, güey. Ay. ¿Por qué rayos tenías esa canción? El vendedor del tianguis me dijo que ya venía con canción. Apostaron 120 pesos. Seguro tenía nexos con las hadas. El pinche puñetas del vendedor dijo que esta mamada era para encantar viejas. A este güey le dicen el tragaputas. Y no puedes poner las canciones. Claro, ¿cuál? Póntela suavemente del Elvis Crespo. Sorry, mister, pero no puedo poner esa. ¿Por qué? Porque cierta empresa estadounidense nos puede fusilar a todos nosotros vivos a la mínima que pongamos. Exacto, no podemos ponerla el despacio. Ponte una rancherita y ya vayamos a la mesa. La carne ya debe estar lista. Te juro, la próxima que apuesten algo tengo que preguntarles igual. Ah, qué buena reunión, chicos, de los pseudopapos. Gracias. Oye, Tiranitar, no te lo he preguntado, pero como supiste tanto acerca de él. Mi tío, okay. Al que mandaron la atención. No, el que me enseñó fue mi tío Ernesto. Después de enseñarme a cocinar tortillas, no lo volví a ver. Ah. Qué triste, ¿y qué le pasó? Pues, suave. ¿Suave? ¿Qué es esa canción? Que es suavemente de Elvis Crespo. ¡Oh, Dios santo, la canción del suave! Detengan la canción o nos fusilarán a todos. Metagross, encárgate del asado. Pero, solo hazlo, burger. Y ahora, como rayos usa esta cosa, puta burger. ¿Logramos apagar la música todo bien con el asado, Metagross? Pues parece que sí. ¡Ah! Y así fue como murió mi tío. Adiós a mis 120 varos. Bueno, chicos, el Tiranitar, Tiranitar, sí, el Garchon se quedó sin los 120 varos. Ay. En serio, la cosa de los pseudopapos es, una cosa muy hermosa, obviamente. ¡Panduk, párale! La cita, ok, tocaría la cita.
Le voy a bajar esto por un instante. Así, punk. Para poder buscarlo sin que haya nada extraño de fondo. Veamos. Archivos chistosones. La cita. Ok, creo que este es el último porque no han sacado más capítulos tampoco. Ok, ya puedo volver a ponerlo. Listo. Pseudo Papus. La última. Y así se murió mi tío. Yo también, a mí me encanta la serie, no sé ustedes. ¡Pam, pam, pam! Muy bien, Jairi, en 4 minutos tu cita llegará a verte. ¿Estás listo? Sí, solo no estoy seguro que tenés. Sí, se fumó algo muy buena. No te preocupes por eso, ya tenemos pagado todo. De verdad. Sí, León. Eres nuestro amigo, no te hemos visto feliz desde... La cita del Hydrey. Para asegurarnos de que todo salga bien, te compramos esta antena satelital para oídos. Ah. ¿Estás seguro que esa es una antena satelital? Obvio. Dije que eso era un Bluetooth. Chicos, de verdad no creo que sea necesario. Solo póntelo y te verás guapo. Ahí está bien. ¿Cómo me huele? Ah. Pareces un mesero del Manitas Puebla. Te ves como el Alex Marín, pero sin las viejas. Madre, mejor. Nah, no te creas, te ves facha. Para comunicarte a distancia por si no sabes qué hacer. No me digan que van a hacer la típica de hablar. Déjame adivinar, su cita es la rata albina. No, ¿cómo crees? Nah, ¿cómo crees? ¿Cómo crees, amigo? Bueno, ¿y acaso tengo otra opción? Pues no. Tenemos esta mascarilla de Chayanne. ¿Y para qué chingados quiero eso? A las chicas les encanta. ¿En serio, de dónde compran estas cosas? AliExpress. Hay de todo en esas páginas. Incluso puedes comprar servicios. ¿Servicios de enanos? ¿Por qué rayos alguien compraría servicios de enano? Para ver cuties en familia. Nada. Ah. Bueno, ya que... Servicios de enano, servicios de gavito. Me encanta el Hydreigon ahí meneándose. Hydreigon, ¿me escuchas? Responde para saber. En serio, denme una razón por la necesidad de hacer esto. Porque la cita será con tipo Ada, ¿no? Tu maldita obviamente. Ahora responde de una vez. Ah, ok, te copio. Bien, Tiranitar, ¿ya viste si la cita viene? No se sabe cuál es la cita. Como que no se sabe. Ah. La cita es a ciegas, la tipa la conoció por internet. No mames, normal que se quiera matar. Quienes pueden ser la cita. Suena como pretexto para ver culo. Exacto. Oye, si quieres, conformate con tu pachiri su mariconazo. Dame esos putos binoculares. A ver, dime qué ves. Hay puro vagabundo naco aquí. Deja a ver. Comprobar. ¡Yo soy Joto! ¡Yo soy Joto! ¿Ah? ¡Yo soy Joto! ¡Yo soy Joto! ¡Soy maricón! ¡Ah! Y adiós a los ojos. ¿Qué decía? Que tiene hambre de verga. ¿Qué pasa? Que está en la cera. ¿Es Agardeboir? Sí, esa. ¿O es Agardeboir? Es vato. ¿Cómo ah. que es vato? Es si vato. Todo el barrio sabe que ese man es vato. Pero si lo vi trabajando en el Mamitas. ¿Y tú qué hacías en el Mamitas? Ah, ya te raparon garchón. Mejor sigamos revisando. Eso no responde mi pregunta. Sigamos revisando. Con razón te dicen el garchón. El garchón. De la que está cerca del árbol, ¿esa altaría? Nah, no creo que lo sea. Lo más probable es que sea un hada. Nah, no creo que el destino sea tan culero con Hydrey. Viejo, por favor, es el plot twist. Va a ser un hada. Exacto. Varos a que no. ¿De dónde sacas tanto dinero? De la misma forma que lo hacen los furros. ¿Trabajando enanos? Sí, digo no. A ver, veamos. Hola. ¡Ah! ¡Wow! Esto tiene que ser una broma de mal gusto. ¡Wow! Un hada. Para el Hydreigon. Sin duda nadie lo vio venir. Entonces, ¿cómo te ha ido? Dale, mandi algo. Cada maldita palabra que dice son gritos de ayuda. Deberíamos ayudarlo. Ni pedo, nos gastamos todo en esto que se aguanta. Y entonces, ¿qué tipo de películas te gustan? Vergüenzas cabronas. Sexo 2 el origen. Déjame pensar. Hay solo guilas que te gustan. Ah, sí, Necromantic 1 y 12 Medipopas Heroian Film 120 días en Sodoma y Holocausto Canino. No conozco ninguna de esas pelis. Traficando a Gavito. No sé películas ilegales este güey. Entonces, ¿qué tipo de cosas te gustan? Por favor, no digas nada relacionado con el cianuro y método suicida.
Te seré con esto. Ahí, pues. Aquí viene. Ah. Me gusta ver videos de gente armando Legos. ¿Ah? ¿Legos? Me ayudan a relajarme. Creo que es la cosa más normal que ha dicho hasta ahora. Muy bien, Jaider. Y ahora te toca a ti hablar. Pregúntale qué le gustaría. ¿Qué gustaría? Y por favor, que no sea inyectable. Deja de castrar los huevos. Perdón. Quiero decir, te gustaría escuchar los discos de Chayanne, mejor es éxito. Ah, claro, me gusta Chayanne. Perfecto, ahora tienen algo. Perfecto. Te dije que a las chicas les encanta. Si se hubiera puesto la mascarilla, ya se la estaría. Tú sabes que con todo y SIDA. Ahora, ¿qué mierda hace? Ridículo. Oh. ¿Qué rayos hacen entre los arbustos? Ayudando a Jaidri con su cita. ¿En serio? ¿Y quién es la desafortunada? XD. XD. Dale 20 días. Tenemos que darle todo nuestro apoyo al Pero si parecen unos putos a secuestradores. Dale, bueno, te burles así. Si saben que si Shay Bray muere de esto, a ustedes se les acusarán de cómplices de homicidio. Ah. Amigo, déjala, por favor, nos van a dejar cabrón. Que van a dejar de que se escucha. Que la gente se escucha. Por favor, revalora nuestras vidas antes que la tuya. No quiero volver al anexo. ¿Qué coño están haciendo ahora? Ayudando a Shay Bray con su cita. Oh, de veras, ¿y quién es su cita? Son los peores amigos que he visto. Nosotros ni sabíamos que sería un hada. Entonces, ¿por qué no lo sacaron de ahí? Porque nos gastamos dinero en esto y no podemos hacer que sea en vano. Exacto. Radio, necesito hablarle. Otis, ten cuidado usándolo, porfa. Es una radio walkie-talkie de 17 baros de AliExpress, porque tendría que tener cuidado. Metagross, la última vez que te encargamos de algo por 7 segundos, te eso es cierto. Explotando un tanque de gas. Para empezar, fue en parte culpa tuya. Les aclaré que no les había a los asados. Dale, man. Como chingados explotas un tanque de gas en solo 7 segundos. Solo dame el chingado walkie-talkie. ¿Ya solucionaste ese sonido? Si solo fue mi teléfono. Hey, ven para acá de inmediato, es por tu propio bien. Ya deja de comer mierda. ¿Sucede algo? Ya regreso, ¿qué mierda quieres? Déjala, sabes bien que ella es mala para ti. Dale lata, conche tu madre, déjame ser feliz de una vez. Pero si literalmente por ella y las hadas fuiste infeliz en primer lugar. Pues sí. Dale, Jaidrey, sigue el consejo de mi tío Daniel, hay más culos que estrella. Ese tío tuyo está muerto, ¿verdad? De depresión, sí. Ah. Por favor, no vuelvas a hablar de tus tíos. Pinche tiranitar y sus tíos, todos muertos o en prisión. Es motayroso, pero si en México no hay, pues en ese caso yo ya pesqué el pez y orgo a Dios. Bueno, ahí va un valiente. Como que valiente si solo pensaba con el pito. Ah, déjalo, está recibiendo su desarrollo de personaje. ¿Es eso, desarrollo, una forma romántica de Si se dieron cuenta que en el pisciorbo sutilmente dicho que le gusta la ciorba, bien cabo Luyen, que estábamos. ¿Te encuentras bien? ¿Qué? Todo el tiempo te veo hablándole al aire como si tuvieras personalidad múltiple. Es que tengo esquizofrenia. Me lo creí todo. Honestamente, me creo que lo tenga. ¿Y de dónde le heredaste de tu papá? No tengo padre, más bien es como esquizofrenia juvenil, como dice la chaviza. Ay, no mames, la va a empezar a cagar, ¿qué hacemos? Mejor no intervenir, a fin de cuentas es su cita. Exacto. Es su cita y la chingada, pero odio perder dinero. ¿De dónde sacaron el dinero para pagarle? ¿Recuerdas esos 120 pesos que me debías? Sí, por... Espera un momento. Bueno, ¿alguien tiene una idea para ayudar a Shaver antes de que enterramos a su cuerpo? Llamemos a Dragapult que la lleve un paseo por coche. Dijo idea, no idiota. ¿Y si solo esperamos a que él acabe su cita? Sos un aburrido de mierda. Prefiero eso a estar pendejos como usted. Oiga, respete, yo sí soy una persona pensante. ¿Cómo se les dice a los que nacen de Inglaterra? Inglateños, por supuesto. Pendejazo. ¿Tienes alguna idea para ayudar? Yo digo que la secuestremos y la vendamos a Israel. Ah. Viejo 2014, te 2014 le hizo daño. Cállate, gorda lechona, tú no sales en este capítulo. Ah. Y bueno, esa es la toda la historia de cómo desarrolle Parkinson. Estuvo entretenida. Bueno, supongo que me tendría que ir. Ah, no mames, y uno pendejo acá rompiéndose la cabeza. Sí, ya se hace tarde, pero estuvo bonito pasarla contigo. Pero para poder charlar otra vez, y de paso escuchar Chayanne, te paso mi número. Gracias. Hasta luego. Le dio su número. Y, no, murió. Ni lloro sangre o vomito su hígado en el intento. Hola, chicos. ¡Ay, viene un valiente! ¡Lo logró! Felicidades, ahora finalmente serás feliz. ¡Felicidades, Hydreigon! Dos cosas importantes. La primera es que si me dio su número.
Estupendo. Prepara la cámara que se vienen escenas de sexo. La segunda es una dirección al hospital más cercano. Por favor, llévenme de inmediato. Lo logró, pero qué costó su muerte casi. Ay, no, eso no es lo que tenía que matar, era esto de aquí. ¡Felicidades, Hydrate! Lograste, bebé. Logró su cita, logró el número de la chica. Aunque, obviamente, ¿quién lo hubiera visto venir? Un hada. Lo logró, señor, lo negro. Le costó su vida, exacto. Pero lo logró. Lo logró el buen Hydreigon. Lo logró, a pesar de que le hace daño, le hace por cuatro. Se ha arriesgado y ha ganado. Él es un hombre de hombres. Ay, me encanta, pero era un hada. Ahora el hospital. ¿Por qué él odia a la Gudra? No lo sé. Y qué casualidad que yo he dicho que era un tipo hada y la atiné. A ver, creo que era bastante obvio que su sitio iba a ser un hada. ¿Algún día sacarán un hada hielo? Tal... Oh, no, si eso lo pasa, pobre Hydreigon. Va a llorar más fuerte. ¿Y por qué no? Solo curiosidad. Para nada fue un final que alguien se esperaba, obviamente. Pero bueno, chicos, es hora de que reparta los cofres de las 2 horas. O sea, van a ser 6 cofres en esta ocasión. Así que es hora de que estén preparados para la pregunta de los cofres. Ok. Y Salamence y Dragonair Arcan. Ellos también van a llorar muy fuerte. Era obvio que sería un hada. Definitivamente que salió una pequeña hada chiquita y que les diga que si va a tener una mala racha la semana pasada se mamó. Creo que es porque hay mucho hate por Gudra. Yoko, ya que como semilegendario, bueno, amor puede decirlo, es el peor semilegendario. No sirve para el competitivo. No hace nada, es una papa. Yo no podré recibir cofrecito en el celular. Pi, 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 pi. Técnicamente aún podrías recibirlos. ¡Mío! Pregunta Arco, ok. Mío, ok. ¿De qué tipo es Hydreigon? Venga, chicos, no es tan complicado. ¿De qué tipo es Hydreigon? Ese hombre es un valiente. Ese dragón es un valiente. Venga, ya les he dicho uno de los tipos. Mira, lo diré de su parte. ¡Concha tu madre! Oscuridad. Siniestro dragón, dragón. Dragón siniestro. Dragón siniestro, dragón, dragón siniestro. ¡Felicidades, Lereyan! Gabito Moon decidió que quiere jugar con el cofre regalado. ¡Felicidades, Lereyan! Te has llevado los cofres, pero Gabito ha usado Chanstein. ¿Ah? Gabito Moon ahora es un Michu feliz. Okay, será el Michu. ¡Hola! Soy yo, su querido amigo el gato. ¡Miau, miau! Estoy yo aquí para ser el juez de esta ocasión. Ok, voy a rotarme horizontalmente. Perfecto, ahora sí estoy bien. De acuerdo, entonces la competencia del Champstein va a ser entre Lereyan y Gabito, de acuerdo. Vamos a la ruleta por esos 6 cofres, oh weo, oh oh. Soy un micho muy feliz, soy un micho muy feliz. 6, Dami, amar Dami así. Dami, por poner Damián. Pinche Gabito, es peor que Luigi ahora. Él quiere todos los cofres para sí mismo. ¡Qué cruel destino! Michu very elegante, lo sé. ¿Les gusta mi sombrerito? Tengo un sombrerito de copa. Miren, me lo voy a acomodar mejor. Así, miren, me lo voy a poner así de ladito, así bien bonito. Ahora tengo soy un Michu bastante elegante. Poder de Michu. De acuerdo, creo que ya se encuentra todo perfecto y organizado para hacer que la ruleta gire una vez más. Así que captúrame la ventana. Se ve rara la ruleta, sí. Voy a hacerlo un poquito más grande. Ok, voy a hacerlo así.
Así está perfecta. Ahora vamos a expandirla un poquito. A ponerla un poco más en el centro. Listo. Ok, chicos, es hora de hacer cancelado y transmutado. Que tus deseos se devuelvan a ti. Virgencita, por favor, ayúdame a que Gabito se quede sin cofres. Le pesa a la Barkness que Gabito no tenga cofres, por favor. Según mis creencias, si buscas el mal a otro, se te devuelve el triple. Exacto. De acuerdo, chicos, es hora de la ruleta. ¡Champstein! Y el ganador de la ruleta va a ser 5 cofres para Damián y 1 para Gabito. Pobre Gabito, no le salieron sus males planes malévolos. Solamente le pudo robar un cofre a Lereyan, porque Lereyan es fuerte. Es Lereyan. Invencible, es Lereyan. Valiente, es Lereyan. Siempre a Gabito le pateará las nalguitas. De acuerdo. Entonces vamos aquí a regalar los cofres. Ten uno porque soy bueno. ¿Ves, Lereyan? Lereyan es amable. Toma, Lereyan, 5 cofrecitos para ti. ¡Disfrútalos! Y un cofre para Gabito. Toma, Gabito, un cofre para ti. Y entre no recibir a robar algo, un cofre ya es victoria igual. Y solamente por eso, vamos, y le voy a regalar un cofre a Gabu Fantasma. Toma, Gabu, un cofre para ti gratis, de parte del Micho. Y también le regalaré un cofre a Diego, porque soy una buena persona. Es hora de regalar unos pocos cofrecitos. Toma, Diego, disfruta de este cofre también. ¡Oh! Lo siento, ya no puedo regalar cofres. Me he quedado sin cofres, chicos. No puedo regalar cofres hasta que no me compren un cofre, lo siento. Me ha marcado error de network. Mi príncipe azul. No, cuídate. Lo siento, Diego, no me dejó regalarte el cofre porque necesito que alguien me compre un cofre. Pi, 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 yo no puedo recibir cofres. No. Lo siento, chicos, pero hasta que no me compren un cofre, no puedo regalar más cofres. Ya he llegado al límite, ahora sí. Oh, qué lindo. Gracias, amado mío, culo de otro. Huele a karma instantáneo. Pero bueno, muchas gracias por haberme acompañado, mis queridos Gronlites. Ya nos veremos para el directo de mañana. Que tengan una bonita noche. Se despide aquí. Se despide aquí su querido amigo el Michi. Muchas gracias, mis Gronlites. Cuídense mucho. Y que tengan una bonita noche. ¡Hasta mañanita! Y espérense antes que se me olvide. Vamos a tener un bonito y nuestro primer sábado. Sábado de rebajas de la rubia. Espero que les dará más información de la rubia, así que se las paso un momento. Hola a todos, soy yo. Soy la rubia y vengo a darles una información muy importante. Porque soy bien rubia y tengo un gorrito bien elegante, mírenlo. Soy bien rubia. No, este gorro está feo, no me gusta, fuchi. Pero bueno. Bueno, chicos. Se viene el sábado de las rebajas de la rubia. Donde todos los cofres y todos los paquetes van a estar a la mitad de precio. Normalmente un cofre les costaría un dólar, pero ahora les costará 50 centavos. Lo que serían 5 cofrecitos de costar 4 van a valer 2. Y los que cuesten y los que tienen 10 que costaban 8 van a valer 4. Así que no lo olviden, el sábado en el Megaloque va a haber rebajas de la rubia. Por si quieren comprar cofres bastante baratitos. Y obviamente, espero que puedan disfrutarlos. Recuerden que solamente esto se hace una vez al mes. Donde la rubia estará dejando los cofres más baratos, o sea yo, porque soy bien fabulosa. Así que, nos vemos mis queridos furritos y grolaipsitos. ¡Hasta la vista! ¡Se despide la rubia! ¡Sayonara! ¡Bye bye!